Los desafíos de la Argentina que viene, sectores clave. Este es un nuevo ciclo organizado por Clarín Eventos en el que nos proponemos fundamentalmente analizar, eso sí con rigor técnico y enfoque plural, ¿no? Desde lo político fundamentalmente, la realidad y las perspectivas de sectores específicos de nuestra economía que consideramos críticos para el desarrollo de la Argentina. Este es el primero de los encuentros y versará en torno a las finanzas con eje en el ahorrista como actor central. Abordaremos el desafío de ampliar la bancarización e impulsar el ahorro y nos enfocaremos en el rol de la banca privada y estatal. El segundo encuentro, energía, abordará el desafío de desarrollar un modelo de exportación de energía sustentable a partir de Vaca Muerta y la oportunidad, por ejemplo, ¿qué significa el gas natural licuado? En el tercero, campo, atenderemos el desafío de multiplicar la exportación, seguir ganando mercados agroindustriales y atender el consumo interno. Y luego, sin dudas, vendrán más sectores, otros sectores. En el día de hoy contaremos, como siempre, con destacadísimos oradores. Comenzaremos con el titular del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris. En el siguiente panel tendremos a cuatro representantes de la banca pública y privada: Martín Sarich, presidente del BBVA, Fabián Kohn, gerente general del Banco Galicia, Enrique Cristofani, presidente de Banco Santander, y Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. En tercer lugar, tendremos la oportunidad de escuchar a Matías Culfas, miembro del equipo económico del Frente de Todos. Y en el cierre contaremos con la presencia de Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación. Por cierto, un conjunto de referentes muy relevantes. Todos ellos serán entrevistados por un equipo de Clarín y periodistas invitados. Bueno, para la realización de este ciclo contamos con el apoyo de prestigiosos auspiciantes como Asociación de Bancos de la Argentina, Banco Galicia, Banco Superviel, Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad. Desde ya agradecemos especialmente la participación de todos ellos. Bienvenidos una vez más, ahora sí damos inicio al primer panel. Invito al editor jefe de Economía de Clarín, Daniel Fernández Canedo, a Florencia Donovan, columnista del diario La Nación, y a Guido Sandleris, presidente del Banco Central, a ingresar al escenario. Una presentación de Guido Sandleris. El mecanismo va a ser, Guido va a hablar 15 minutos, el presidente del Banco Central, y después con Florencia Donovan le haremos las preguntas que esperemos sean de interés. Vamos. Guido Sandleris, presidente del Banco Central de la República Argentina. Fue secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda y subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires. Fue investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Dirigió el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y fue decano de su Escuela de Negocios. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y es doctor en Economía por la Columbia University. Arrancó. Bueno, presidente. Buenos días, muchas gracias a todos por haber venido. Antes que nada, hoy es un día especial para la comunidad judía. Déjenme decir, Shana Tová para todos. Feliz año. Y agradecer a los organizadores del evento por la oportunidad de hacer esta presentación. Quiero aprovechar esta oportunidad para volver a plantear la necesidad de generar consensos políticos básicos acerca de los principios que tienen que regir nuestra economía. Argentina está pasando momentos difíciles. Somos conscientes de que la incertidumbre actual genera dificultades y angustia en nuestra población. Es en tiempos como este, de fuerte incertidumbre, donde los desequilibrios macroeconómicos que hemos acumulado por años tienen impacto palpable en la vida cotidiana de la gente. Hoy
No quiero detenerme en los eventos más recientes, sino en lo que necesita nuestra economía para salir adelante. Todos los que estamos acá sabemos que tras las PASO se sucedieron un salto en el riesgo país, una depreciación de nuestra moneda, el reperfilamiento de la deuda y el control de cambios. Y también sabemos que nuestra economía no era lo suficientemente fuerte para enfrentar de manera adecuada la incertidumbre que vivimos. Hace tiempo ya que la economía argentina tiene dificultades. Si tomamos los últimos 8 años, es decir, los últimos 2 periodos presidenciales, y comparamos el crecimiento promedio de la Argentina con el de los países de la región, veremos que Argentina está en el podio de los países que menos crecieron. Esto es válido para los 8 años, para los primeros 4 años, para los últimos 4 años de ese periodo. Si miramos la inflación, el mismo resultado. Argentina entre los países con mayores aumentos de precios de la región. Entre 2008 y 2019, por ejemplo, el crecimiento habrá sido en Argentina de solo 0,7% anual. Esto es un muy mal registro. Es menos de la mitad del crecimiento de la región. Está por debajo del crecimiento de nuestra población. ¿Sí? Esto quiere decir que año tras año, en promedio, cada argentino vio cómo su nivel de vida se deterioró en la última década. Aún peor, esto ocurrió con una inflación que en promedio fue mayor a 30% anual, cuando en la región fue de solo 5%. ¿Por qué ha sido tan malo el desempeño económico argentino en algo más de una década? La razón por la cual Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza en la última década, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Por consensos, no me refiero a grandes pactos entre fuerzas políticas o compromisos públicos anunciados con bombos y platillos. Se trata simplemente de ser consistentes en el tiempo en la aplicación de ciertos principios económicos básicos. La región muestra varios ejemplos en este sentido. En Chile se alternan coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda y, sin embargo, no se modifican algunos principios básicos que rigen su política económica. En Brasil, cuando Lula llegó al poder, no modificó la política monetaria prudente que había permitido bajar sustancialmente la inflación en los años anteriores. Y la inflación siguió bajo control. En Uruguay, la llegada del Frente Amplio en 2005 profundizó los equilibrios macroeconómicos en los que había comenzado a avanzar el Partido Colorado. Necesitamos lograr lo mismo en nuestro país. Voy a sugerir hoy 3 principios económicos básicos que deberían ser parte de los consensos políticos que mencionaba. Todos los países que han logrado crecer en forma sostenible y con baja inflación los han implementado. El primer principio es no gastar sistemáticamente más de lo que se recauda. Este principio es el más importante, dada la historia en nuestro país, y es condición necesaria para los otros 2 que voy a enunciar. El segundo principio es mantener una política monetaria consistente para recuperar así la confianza en nuestra moneda. Esto, por supuesto, requerirá mantener tasas de interés reales positivas durante bastante tiempo. El tercer principio es aumentar la productividad de nuestra economía. Esto incluye desde reducir los impuestos distorsivos hasta acuerdos comerciales para integrarse al mundo. Más allá de haber cometido errores, este gobierno ha avanzado en los 3 principios mencionados. Consensuar la importancia de los mismos evitará que su continuidad quede bajo un manto de duda en cada elección. Es muy difícil que las empresas inviertan, que las personas planifiquen a futuro y se edifiquen las bases para el crecimiento y el desarrollo, si existe el riesgo de que la política económica de un país oscile como un péndulo de extremo a extremo. Déjenme darles una visión cautelosamente optimista sobre el consenso acerca del primero de los principios que mencionaba, el equilibrio fiscal. He notado en esta campaña electoral cierta convergencia de opiniones acerca de este tema. Algunos
lo dicen de una manera, otros de otra. Algunos hablan de evitar el endeudamiento excesivo, otros de reducir el déficit fiscal. En el fondo, se está hablando de cosas similares. Este consenso es valioso. Más aún, teniendo en cuenta que durante las campañas electorales se suele poner más énfasis en las diferencias que en las coincidencias entre los candidatos. Sin embargo, como banquero central en mi deber señalar que no aumentar la deuda neta y tener equilibrio fiscal no son estrictamente lo mismo. La diferencia puede existir si se usa al Banco Central para financiar el déficit, como en el pasado ha ocurrido muchas veces en nuestro país. Esto conspiraría contra el segundo principio que mencionaba. Por supuesto, también tenemos que llegar a un consenso acerca de qué sistema financiero queremos. Estoy seguro de que este evento será muy productivo para avanzar en este sentido. El sistema financiero es como el cerebro de una economía. Conecta a quienes ahorran con quienes invierten o desean adelantar consumo. Este rol es clave. Las ideas innovadoras requieren fondos para ponerlas en práctica. El sistema financiero asigna ahorros a estos proyectos, ayudando a que los mismos se concreten. Así, la productividad de la economía, el tercer punto del que hablaba, el tercer principio del que hablaba, crece. Lamentablemente, nuestro sistema financiero no cumple hoy adecuadamente este rol. Es demasiado chico, presta poco y, en general, a plazos muy cortos. La causa principal de este fenómeno tiene que ver con la inestabilidad en la que ha estado sumergida nuestra economía durante tanto tiempo. Y esta inestabilidad, creo yo, es el resultado de la ausencia de los consensos que mencionaba. Una macroeconomía equilibrada permitirá que la gente confíe más ahorros al sistema financiero y que lo haga por un tiempo más largo. Las tasas de interés serían más bajas, sin dejar de ser atractivas para el depositante. Esto permitirá un financiamiento más accesible para quienes deseen invertir o adelantar consumo. Decía antes que Argentina había tenido dificultades para construir, para encontrar consensos básicos acerca del funcionamiento de su economía. Sin embargo, una excepción destacable a esto tiene que ver con la regulación prudencial del sistema financiero. Hace más de 15 años, el Banco Central estableció regulaciones que limitan fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema financiero, al sistema bancario, en dos segmentos, dólares y pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que, en forma precautoria, los bancos deben mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones, desde entonces, han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. Gracias a ello, y a pesar de la volatilidad de las últimas semanas, el sistema financiero está sólido. Quiero terminar con un mensaje optimista en medio de tanta incertidumbre. Conozco el potencial innovador de nuestro país. Esa fuerza, esa creatividad está ahí, latente. Sin embargo, se expresa a cuentagotas. Tenemos que desatar esas fuerzas. Si construimos los consensos necesarios para terminar de ordenar nuestra economía, lograremos crecer de manera sostenida, bajar la inflación y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Florencia Donovan, ¿no? Bueno, columnista de La Nación, una periodista muy conocida de la Argentina. Empezá vos. Ya sé que es una pregunta que todos los funcionarios casi que le esquivan, pero creo que es la pregunta que si vos salís acá del Malva y te cruzás con cualquiera te van a hacer. ¿Estamos en un dólar de equilibrio hoy? Bueno, es la primera. Empezamos liviano. Mira, yo creo que una forma de evaluar si el tipo de cambio es competitivo, que al final es eso lo que me estás preguntando, es mirar la relación entre lo que es el valor del tipo de cambio real hoy y lo que ha sido en el pasado. Por supuesto que hay factores que
van modificándolo en el tiempo. Pero uno ve que el tipo de cambio real hoy está en los niveles más competitivos que hemos visto casi en la última década. Con lo cual yo te diría que sí, que es competitivo. Pero, digamos, ¿existe la posibilidad a veces que por expectativas se sobreexija o se sobredevalúe? ¿Existe eso de acá de adelante, esa posibilidad? Mira, es... No hace falta que yo le cuente a quien está en esta sala y a los argentinos que las expectativas influyen en el valor del tipo de cambio, ¿sí? Para pensar en el valor de equilibrio, uno en general toma como referencia esto que te decía, el tipo de cambio real, y vemos que está en un nivel que es competitivo. ¿Qué es lo que hace el Banco Central para asegurar que, más allá de los shocks que vamos viviendo, que afectan las expectativas, más allá de la incertidumbre, tengamos todas las variables de la economía lo más ancladas posible? Lo que hace el Banco Central es tener una política monetaria que es estricta y prudente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Un poco lo que decía recién. Es asegurarnos que, por un lado, el crecimiento de la cantidad de pesos en la economía es consistente con la demanda de dinero, de forma tal que garanticemos que el ahorrista en pesos reciba una tasa de interés real positiva, ¿sí? Que pueda comprar más bienes cuando termina, cuando vence el plazo fijo que hizo, que antes de hacerlo. Saneris, bueno, en la Argentina en los últimos 70 años, los argentinos lo que hicimos fue comprar dólares, digamos, ¿no? Y tenemos ahí una masa, se conoció el dato del INDEC, de que hay unos 304 mil millones de dólares que están, es lo que se conoce habitualmente como el colchón, ¿no? ¿Cómo se puede pensar un sistema financiero que no contemple, digamos, la incorporación de esa masa de divisas para que ese ahorro se traduzca en inversión, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Es un poco lo que decía recién cuando yo anunciaba tres principios. El primero, que creo que es el clave, el equilibrio fiscal, para a partir de eso poder construir los siguientes. El segundo principio que mencionaba es asegurar que la política monetaria sea consistente con la estabilidad monetaria, financiera, y que eso requería tasas de interés real positivas. La confianza en nuestra moneda, que es lo que recuperaremos si logramos implementar esto consistentemente en el tiempo, va a permitir que este proceso que vos describías, Daniel, se vaya revirtiendo. Pero son muchos años de incertidumbre, son muchos años en los cuales no hemos sabido como sociedad alcanzar estos consensos básicos que la mayoría de los países han alcanzado, que les ha permitido tener un crecimiento sostenido, tener inflación baja, países de la región, otros países del mundo. Entonces yo creo que en la medida en que consistentemente respetemos estos principios que mencionaba y se constituyan en consensos que, más allá de quién gobierne, se cumplan, vamos a ir recuperando de a poco la confianza en nuestra moneda. Y esta economía, que hoy es muy bimonetaria, donde el dólar tiene un rol tan importante, se va a ir transformando en una economía donde el ahorrista va a pensar en nuestra moneda como una moneda en la cual es atractivo ahorrar. Muchas pequeñas empresas, muchas grandes empresas se quejan hoy del nivel de tasas de interés, de tasas que dicen que son, digamos, imposibles para la actividad productiva. También escuchamos del otro lado en la campaña presidencial propuestas de baja de tasas. ¿Se puede bajar las tasas de interés? Porque estamos hablando de tasas de interés reales, positivas en más de 20 puntos, ¿no? Tranquilamente, 25 puntos. ¿Se podría pensar en una baja de tasas? ¿O por qué no se puede pensar en una baja de tasas? Mira, es más que evidente que las tasas de interés en Argentina son muy altas. Creo que esto es, como decía, el resultado de nuestra historia. ¿Sí? Daniel, voy a relacionar la pregunta recién de Daniel con la que me haces vos, Florencia. Daniel enfatizaba recién que qué nos pasa a los argentinos que llevamos décadas en donde lo único que hacemos es comprar dólares como un mecanismo de ahorro. ¿Sí? Y bueno, hemos terminado así como sociedad porque han sido muchos años en los cuales aquel que ahorraba en pesos perdía. ¿Sí? Eso es lo que este Banco Central está tratando de revertir con tasas de interés real positivas. Y la tasa de interés es alta porque la incertidumbre es alta y porque arrastramos esta
historia de muchos años. No nos olvidemos también que venimos de atravesar un momento de mucha incertidumbre hace un par de semanas no más, ¿sí? Y si uno mira cómo ha sido el comportamiento de los depósitos en este periodo, ve que los depósitos en pesos, ¿sí?, siguieron creciendo aún durante este periodo de incertidumbre. Y eso tiene que ver también con esta tasa de interés que yo mencionaba. Pero por supuesto, como banquero central les digo, no hay nada que me gustaría más que tener tasas de interés mucho más bajas, que puedan los bancos dedicarse a financiar proyectos de inversión de largo plazo, crédito hipotecario, que puedan dar crédito al consumo. Pero no es el país que tenemos. El país que tenemos todavía no permite hacer eso. Tenemos que ser muy prudentes en el manejo de la política monetaria durante mucho tiempo para asegurar de esta manera que podamos revertir esto de lo que hablábamos antes. Una de coyuntura. Bueno, las reservas del Banco Central están en 49.200 millones, más o menos, el último dato. Bueno, hay muchos que hacen la cuenta, dice, ¿hay dólares para llegar al 10 de diciembre? Sí, hay dólares para llegar al 10 de diciembre. Uh-huh. Sí, sí, las reservas, como vos mencionabas, alrededor de 49.000 millones de dólares, es un monto saludable y sin duda los dólares están para llegar al 10 de diciembre y más allá. Esto es importante. Esas son las brutas, punto, ¿no? Son las reservas. No, brutas. Lo entiendo, pero es importante, Daniel, ese horizonte de llegar al 10 de diciembre, te diría, me parece incorrecto. Es parte del problema, ¿sí? Nosotros no podemos seguir pensando que como Banco Central nuestro rol es asegurar llegar al 10 de diciembre. El Banco Central tiene un compromiso con todos los argentinos, ¿sí? No importa quién gobierne. En la mayoría de los países del mundo los mandatos de las autoridades de los bancos centrales no coinciden con los mandatos presidenciales, si hay un overlap en ese sentido, porque la política monetaria tiende a ser independiente del gobierno de turno y así es como ha probado ser independiente, pero coordinada siempre, pero así es como ha probado en la mayoría de los países del mundo ser más efectiva para combatir la inflación y asegurar la estabilidad monetaria y financiera. Entonces, el horizonte con el cual nosotros trabajamos no es el 10 de diciembre. Nosotros tenemos que asegurar que esta política monetaria es prudente para todos los argentinos, para este gobierno, para el gobierno que viene. Me dejaste picando ahí con eso de que los mandatos de los presidentes de Banco Central, digamos, no coinciden con los mandatos presidenciales. Si en caso de que asuma un gobierno de distinto signo, te ofrecieran quedarte en el Banco Central, ¿aceptarías? Mira, yo creo que estamos en el medio de una campaña electoral, tenemos que dejar que este proceso decante temprano para hablar de eso. Desde mi punto de vista, igual creo que lo más importante son las políticas, ¿sí? La continuidad de políticas más allá de la continuidad de nombres. Uh-huh. Pasó algo infrecuente la semana pasada, Sanleris, que fue que el Banco Central dio a conocer una lista de gente que compró más de 10 mil dólares particulares, ¿no? Que es el límite máximo para el atesoramiento. ¿Por qué se tomó esa decisión? Evidentemente mi discurso fue corto, porque dejé demasiado tiempo para pensar. Eso es un gran error. Dale, pero te estamos... Porque empezamos con el dólar y eso parecía que se persigue. Mira, el primer punto que quiero... Sé que se generó una importante controversia con ese tema. El primer punto que quiero hacer es que el Banco Central siempre, si uno mira desde el 2002 para acá, ha divulgado de esta manera la información de quiénes son los que no han cumplido con ciertos requisitos que establecen las regulaciones, ¿sí? Desde los controles de cambio, que establecen en el caso de las personas un límite de cuánto pueden comprar por mes, hasta, por ejemplo, cuando una persona emite cheques y estos son rechazados por sin fondo, se publica en una circular igual a esta el nombre y el quid de la persona. Es la forma en la cual el Banco Central comunica en forma pública y transparente a los bancos y a la sociedad este tipo de situaciones. Es decir, no hicimos nada nuevo. Es lo mismo que se venía haciendo. Y creo que se generó
entiendo, controversia en este sentido, pero me parece que cuando ponemos regulaciones, esas regulaciones tienen que, es importante que se cumplan. Creo que vamos a ir pudiendo avanzar hacia un esquema de funcionamiento que sea un poquito más moderno y distinto. Estamos trabajando en eso en el Banco Central. ¿Qué quiero decir con más moderno y distinto para estas cosas? Que haya una base de datos en tiempo real que los bancos puedan consultar cuando una persona uh-huh. desea hacer una operación y que le diga si esa persona está cumpliendo con los requisitos uh-huh. o no. Ese esquema todavía no estaba disponible y entonces continuamos haciendo las cosas como se venían haciendo. El sistema financiero soportó desde las PASO ahora casi una caída del 30% de los depósitos en dólares. En el medio tuvimos las restricciones cambiarias. Con las restricciones así como están hoy, ¿crees que el sistema podría volver a aguantar una presión semejante de salida de depósitos? ¿O tal vez en tal caso habría que pensar en más restricciones? Mira, yo una de las cosas que creo que es muy impresionante de cuán sólido está el sistema financiero. Es que si uno mira la liquidez en dólares de los bancos antes de las PASO, cuando los depósitos eran algo más de 30 mil millones de dólares, ¿sí? Y la mira cuando es ahora, después de esta salida de depósitos que vos mencionabas, no cambió. Seguimos con la misma liquidez. El sistema sigue estando con niveles de liquidez que están muy por encima de los estándares internacionales. El sistema recuperó rápidamente su liquidez. ¿Por qué? ¿Cómo logró esto? Bueno, logró esto porque, por un lado, tenemos esa regulación que ya lleva muchos años y que yo mencionaba como un consenso importante, ¿sí? Que separa muy claramente lo que es la parte en pesos de la parte en dólares del sistema y establece limitaciones muy estrictas acerca de qué pueden hacer los bancos con esos dólares, a quién pueden prestarle. Los bancos, básicamente, los dólares solo se los podían prestar y se los pueden prestar a exportadores, ¿sí? A gente que genere dólares. No tienen descalce de moneda. Entonces, una de las cosas que tenemos es que el plazo promedio de esos créditos a los exportadores es muy corto, lo que le permitió rápidamente al sistema recuperar su liquidez. Y eso es muy importante, con lo cual sí, el sistema está preparado para que si la gente necesita o quiere llevarse los dólares por deuda, puede hacerlo. Una muestra clave para mí fue la reacción del sistema y el Banco Central en el momento de mayor incertidumbre. ¿Qué es lo que hicimos? Ampliamos el horario de atención en los bancos. La gente quiere venir a los bancos y llevarse los dólares, que venga, los dólares están. ¿Qué resultado dio eso? Bueno, durante un par de días, cuando había mayor intranquilidad, vimos que eso permitió descomprimir un poco la presión de la gente que se concentraba solo en 5 horas en las sucursales. Al cabo de 2-3 días, ya la mayoría de los bancos no necesitaron tener el horario extendido porque la situación se había normalizado y es lo que vemos ahora. Uh-huh. Entonces, me parece que ese mensaje fue importante. Saleris, bueno, sé que estamos en... No desconozco, y ninguno de los que estamos acá desconocemos, estamos en campaña electoral, que el 10 de diciembre va a haber un nuevo gobierno, y por lo tanto es difícil ponerse en el sillón que hay que tomar esta decisión. Pero después de poner el control de cambios, ¿no habría que acelerar la baja de tasas como piden algunos sectores de la oposición y como piden muchos sectores empresarios, inclusive? Mira, Daniel, yo creo que ese es un tema muy importante. Y creo que va a este segundo principio que mencionaba. Creo que lo que estamos viviendo en este momento en términos de combinación de control de cambios con una política monetaria prudente que intenta que ahorrar en pesos sea atractivo para la población, ¿sí? Porque la tasa de interés real es positiva, es un fenómeno que no hemos visto. Uh-huh. Nosotros no hemos visto en el pasado, ¿sí? En el pasado usualmente teníamos... El control de cambio generaba cierta represión financiera y entonces el que tenía pesos o ahorraba pesos terminaba viéndose perjudicado porque el retorno real que recibía por sus ahorros era negativo. Yo creo que nuestra incapacidad para construir una moneda sana tiene que ver con haber abusado de esas situaciones. Nosotros
en el Banco Central creemos que el control de cambios no es un reemplazo para una política monetaria prudente que busque seguir construyendo una moneda sana. Creemos que es un complemento en un momento de alta incertidumbre, pero no lo reemplaza. Entonces, nosotros hemos comenzado un proceso de descenso de la tasa consistente con cierta recuperación que veíamos o que proyectamos en la demanda de dinero. La tasa sigue siendo alta, pero esa reducción en la tasa tiene que ser gradual, tiene que acompañar a la reducción de la inflación. El Banco Central estableció para septiembre un piso de tasa de 78% y de 68% para octubre. Y en la medida en que logremos continuar o volver a reducir la inflación, en la medida que vayamos viendo que la demanda de dinero empieza a recuperarse, podremos seguir bajando la tasa de interés. Guido, en un momento todo el mundo hablaba de las LEVAC, la gente directamente en vez de hacer plazo fijo compraba LEVAC, después se acabaron las LEVAC y aparecieron las LELIC, y ahí la gente dejó de palpar, digamos, el beneficio directo de lo que era la tasa de interés de Banco Central, y de hecho hay como una especie de idea en la gente de, bueno, acá se la están llevando todos los bancos, el negocio de los bonos del Banco Central con los bancos, y también esta idea de, y que es una bomba de tiempo en algún punto, toda esta cantidad de títulos emitidos. ¿Cómo ves vos el tema de las LELIC? ¿De qué manera crees que se va a terminar desarmando? Porque, bueno, eventualmente la realidad es que supongo que todos los bancos preferirían darle crédito al sector privado y no al Banco Central, ¿no? Mira, quiero separar la respuesta en dos partes, ¿sí? Primero quiero hacer algunas distinciones entre cómo funcionaban las LEVAC y cómo funcionan las LELIC. Y a partir de eso quiero después señalar que me parece que hay una enorme confusión acerca del riesgo que implican las LELIC. Creo que no existe ese riesgo tan grande como sí existió en su momento con las LEVAC. Las LEVAC, como dijiste, Florencia, estaban en manos de todos, ¿sí? El principal instrumento de ahorro en Argentina se había convertido en las LEVAC. La gente ahorraba en LEVAC. Es muy inusual un país en donde el principal instrumento de ahorro... perdón. Lo atragantaste, ¿ves? Ahora te la LELIC y... Te dejé el chiste fácil. Una completa... Te dejé el chiste fácil. La LEVAC, en manos de todo el mundo, es muy inusual, decía, un país en donde el principal instrumento de ahorro de la población es un papel que emite el Banco Central para hacer su política monetaria. Esto implicaba una cantidad de riesgos importantes que los vivimos. ¿Qué era lo que implicaba? Bueno, ante la incertidumbre, la gente o los inversores extranjeros se iban rápidamente de LEVAC y generaban una corrida contra nuestra moneda. Eso lo vivimos el año pasado. Cuando llegamos al Banco Central hace casi algo más de un año, pusimos como principio que básicamente que el Banco Central en su política monetaria no iba a operar con los particulares directamente, sino iba a operar con el sistema financiero. Las LEVAC habían desintermediado el sistema financiero, ¿sí? Eso que hablaba antes del rol de los bancos o el sistema financiero captando el ahorro para así poder prestarlo, con las LEVAC era muy difícil. Con las LELIC eso ha vuelto a empezar a suceder. Son los bancos quienes captan los ahorros y luego los prestan. Es cierto que en este momento prestan una cantidad importante al Banco Central en la forma de LELIC. El Banco Central captura esos pesos en la forma de LELIC. Pero ya deja armada la estructura para que en cuanto vayamos normalizando, ¿sí?, la tasa de interés, podamos, y la política monetaria, los bancos estén listos, ya tengan esos ahorros captados para poder prestar. Eso era en cuanto a la diferencia entre LEVAC y LELIC. El segundo punto que quería hacer era que no creo que haya un riesgo por las LELIC. Escucho usualmente esto, ¿y qué pasa si no quieren renovar las LELIC? Lo decimos porque eso nos pasó con las LEVAC.
¿sí? Pero la situación es distinta. Esa preocupación está puesto en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque las LELIC son la contracara de los depósitos, ¿sí?, que tienen los bancos. Los bancos reciben depósitos y una parte importante de eso lo invierten en LELIC. ¿Sí? Nosotros tuvimos que poner la LELIC porque había lo que se conoce como un overhang de pesos. Había demasiados pesos en la economía y había que absorberlos. Por supuesto que preferimos tener un banco central con un patrimonio neto positivo, que no tenga que emitir tantos pasivos. Pero no era la situación que había en Argentina. Entonces, tuvimos que emitir estos instrumentos. Y estos instrumentos, decía, son la contracara de los depósitos. La preocupación relevante o la pregunta relevante es, ¿qué pasa si la gente decide no renovar los depósitos en pesos? ¿Sí? No es un tema de las LELIC. Mientras se renueven los depósitos, vamos a tener renovación de las LELIC. No son un instrumento autónomo como eran las LEVAC. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en las últimas semanas, esto que decía antes, que en el medio de la alta incertidumbre que se generó hace un par de semanas, vimos cómo los depósitos del sistema financiero en pesos seguían creciendo. Hablan a las claras de que, de a poco, partiendo de un nivel muy bajo, es cierto, de un sistema financiero que es pequeño, pero de a poco estamos logrando construir de a poquito reconstruir esa confianza en nuestra moneda. Mientras los depositantes estén dispuestos a renovar sus depósitos, vamos a seguir teniendo demanda de LELIC, con lo cual en sí mismo no son un problema. Pero por supuesto, si tuviéramos la posibilidad de recibir miles y miles de millones de dólares adicionales, por supuesto, podríamos sanear la parte fiscal, podríamos sanear el balance del Banco Central también. Hablando de eso de millones y millones, bueno, pareciera que el tramo de 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional no va a venir, o va a venir después de las elecciones el 27 de octubre. Y voy a una pregunta que está relacionada con lo que piensa parte de la oposición y me parece que el país en general. Bueno, cuando llegue el próximo gobierno, sea quien sea, y abra la caja de las reservas, ¿cuánto va a haber ahí? Voy a la primera parte y después a la segunda. ¿Sí? En lo que hace al desembolso del Fondo Monetario, Argentina, como ya dijimos muchas veces, ha cumplido todas las metas requeridas para que este desembolso ocurriera. Estamos en un proceso de negociación con el fondo en este sentido. Nosotros vamos a seguir reclamando que ese desembolso ocurra. Creo que el timing exacto es menos importante que ocurra, porque que llegue antes de las elecciones, mientras antes llega mejor, pero la verdad es que el horizonte con el que trabajamos en el Banco Central, y estoy seguro que lo mismo aplica al Ministerio de Hacienda, no es un horizonte de esto hasta el 27 de octubre, esto hasta el 10 de diciembre, es lo que te decía antes. Tenemos que tener, yo reclamaba o mencionaba en mi presentación la importancia de ciertos consensos políticos básicos acerca de principios económicos. Entonces, quienes tenemos la responsabilidad de hacer la política económica en este momento y reclamamos esos consensos políticos básicos, tenemos que pensar, y lo hacemos, con un horizonte temporal que no se acaba a fin de año ni se acaba el 10 de diciembre, sino que va mucho más allá. Y lo mismo aplica a las reservas. En el Banco Central nosotros cuidamos las reservas porque son de todos los argentinos. Entonces, por eso somos cuidadosos, por eso pusimos el control de cambios cuando nos pareció necesario. ¿Y qué feeling quedó, qué sabor quedó después de las reuniones que tuvieron la semana pasada con la gente del Fondo Monetario Internacional? Mira, ellos creo dijeron constructivas en su comunicado y creo que es eso. Es un proceso, todos sabemos los que hemos estado en negociaciones con el fondo, que el fondo a veces es una institución burocrática que tiene sus tiempos. Es a veces, esto lo voy a decir como si no saliera de ningún lado, irritante en lo que es todos los requisitos que impone esa burocracia. Pero son positivas. Creo que nosotros hemos llevado una posición muy clara acerca de qué es lo que creemos que está sucediendo con la economía argentina y
Las conversaciones avanzan, siguen el ritmo. La última, normal. Florencia Donovan. Como buen hacedor de políticas públicas y un poco de, relacionado con esto del fondo, supongo también que hay un plan B si no llega a venir lo del fondo. Y en ese plan B muchos dicen, bueno, no solo el gobierno tiene el tesoro necesidades de dólares, sino necesidades de pesos. ¿Podría el Banco Central emitir pesos para cubrir esas necesidades de pesos del tesoro? Mira, lo que yo decía antes sigue siendo válido. Nosotros tenemos que llevar adelante una política monetaria prudente. El Banco Central puede emitir pesos y que eso no genere algún impacto inflacionario en la medida que haya una demanda para esos pesos. Entonces, ese es el límite. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo. La política monetaria que lleve adelante este Banco Central siempre va a ser muy prudente. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Guido Sanleris, presidente del Banco Central. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tómate, lo bajé y te lo limpié. Bueno, agradecemos a Guido Sanleris, presidente del Banco Central, por su destacada presencia en este ciclo. Recuerden ustedes que pueden utilizar el hashtag para comunicarse, para postear en las redes sociales fotos y comentarios a propósito de este encuentro. El hashtag es Clarín Eventos Finanzas. Bueno, mientras disponemos todo para el próximo panel, por supuesto que agradecemos una vez más a la Asociación de Representantes de la Banca Pública y Privada y a las siguientes organizaciones del sector que nos acompañan en este encuentro, Desafíos de la Argentina que viene, un espacio de diálogo con eje en el ahorrista como actor central. Apoyan este encuentro la Asociación de Bancos de la Argentina, Banco Galicia, Banco Superviel, Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad. Agradecemos a estos prestigiosos auspiciantes por la confianza y también por la colaboración. Bueno, continuamos con este primer encuentro del ciclo Desafíos de la Argentina que viene, con la presencia de Martín Sarich, presidente del BBVA, Fabián Con, gerente general de Banco Galicia, Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander, y Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, en diálogo con Daniel Fernández Canedo de Clarín y Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Convoco a todos ellos al escenario. Bueno, a ver si ya los tenemos. Están ahí ya listos para salir. Ahí están. Bueno, recibimos a todos ellos con un aplauso. Daniel. Mi micrófono andaba mal, eso pido disculpas. Bueno, el mecanismo que vamos a hacer ahora son cada uno de los representantes del sector financiero, de los bancos, van a tener unos de 5 a 7 minutos que van a hacernos una exposición sobre cómo es la visión hoy del tema del ahorro en la Argentina. Y después con el joven Claudio Suchovicki vamos a hacerle las preguntas. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Gracias. Bueno, comenzamos con el señor Martín Sarich, del BBVA. Martín Sarich, presidente ejecutivo del Banco BBVA. Entre 2002 y 2007 fue director de desarrollo comercial en BBVA España y luego director de planificación financiera y director de innovación y desarrollo en BBVA francés. Es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires. Fabián Con, gerente general de Banco Galicia. Entre 2014 y 2016 fue gerente de banca minorista del Banco Galicia y entre 2006 y 2014, gerente general y presidente de Galicia Seguros. Es contador público nacional por la Universidad de Buenos Aires. Enrique Cristofani, presidente ejecutivo del Banco Santander. Entre 1992 y 1997, fue jefe de país de Santander Argentina y luego vicepresidente ejecutivo y gerente general. Es contador público nacional y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Javier González Fraga, presidente del Banco Nación Argentina.
Fue vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 1994 y 1999 y presidente del Banco Central de la República Argentina en dos oportunidades, entre 1989 y 1991. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Bueno, Martín. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Me toca a mí iniciar una serie de cuatro breves presentaciones que intentarán describir un poco situación y principales desafíos del sistema financiero en la Argentina hoy. Y yo voy a dedicar seis minutos que hablaré, a básicamente transmitir cuatro ideas principales que en todo caso tienen que ver con nuestra visión de diagnóstico, de punto de partida del sistema financiero hoy. En la previa a las palabras del presidente del Banco Central, decíamos que no íbamos a solaparnos, ¿no? A sobreponernos en los temas. Y en algunos temas iba a ocurrir, pero yo creo que siempre es bueno repetirnos en las cosas que consideramos importantes. Entonces, primera idea central que me gustaría transmitir, que ya lo hizo también el presidente del Banco Central, es acerca de la solidez del sistema. Y cuando nosotros pensamos en la solidez del sistema financiero, esencialmente pensamos en cuatro cosas. La primera fue muy mencionada y discutida en estas últimas semanas, que es la alta liquidez. Este es un concepto fundamental bajo alta volatilidad, como hemos experimentado en los últimos tiempos. El sistema sigue estando muy líquido, tanto en pesos como en dólares, y está preparado para enfrentar el tipo de situaciones que vimos en las últimas semanas. El sistema también está solvente, tiene un muy adecuado nivel de capitalización para enfrentar la volatilidad y también para enfrentar un escenario de crecimiento como el que podría venir en una política económica adecuada para eso. Tercer punto muy importante, la baja morosidad del sistema, es decir, una gran calidad de activos que tiene el sistema financiero en cualquier estándar de comparación internacional y pese a haber llevado ya más de un año de recesión como venimos teniendo. Así que hemos prestado bien y hemos tenido en personas y en empresas una gran receptividad y baja morosidad. Y por último, el punto que también estuvo bajo discusión en forma importante estas últimas semanas, y recién lo mencionaba Guido Sandleris, que es la ausencia de descalce de monedas. El hecho de que los depósitos en dólares se hayan prestado a productores de dólares, es decir, exportadores, es una enorme diferencia acerca de cómo fue enfrentada por el sistema la crisis de las últimas semanas. Segunda idea central que me gustaría transmitir es que tenemos un sistema financiero al alcance de todos. Y yo creo que el punto aquí es diferenciar entre lo que típicamente llamamos inclusión y lo que llamamos bancarización. La enorme mayoría de personas, de individuos y de empresas en la Argentina tienen acceso al sistema financiero y tienen una vinculación de algún tipo con el sistema financiero en nuestro país. Personas y empresas son, por definición, el foco de nuestro negocio y es en nuestro mayor interés el impulsar que el sistema financiero dé alcance a todos los segmentos. Lo cual no significa, desgraciadamente, que en todos los casos tengamos el uso adecuado de los clientes, de los productos que pueden contratar en el sistema financiero. Tenemos un sistema financiero que es poco usado, en buena medida, y vamos a meternos en eso en alguna de las presentaciones de mis colegas, por la falta de incentivos adecuados. Tercera idea central es acerca de la dimensión, que también fue mencionada en la entrevista anterior. La dimensión del sistema financiero hoy es esencialmente insuficiente para responder al desarrollo de la economía. Y la clave aquí, esta pequeña dimensión que el sistema tiene y que desgraciadamente ha disminuido aún más en los últimos tiempos, el problema central es que no canaliza el ahorro de los argentinos. El ahorro de los argentinos y los ahorristas, eje central de nuestra reunión esta mañana. Que no canalice el ahorro de los argentinos no significa que los argentinos no ahorren. Lo que significa es que han decidido, por una serie de razones que exploraremos a lo largo de las próximas presentaciones, han decidido canalizar su ahorro por otros caminos, como todos sabemos.
Esa falta de escala, por supuesto, conspira contra la generación de crédito y conspira contra una mayor eficiencia del sistema financiero. Todos los que tenemos alguna responsabilidad empresarial sabemos que la falta de escala genera ineficiencia y una mayor dimensión de nuestro sistema seguramente contribuiría a mejorar. Y cuando hablamos de eficiencia, creo que es un buen momento para mencionar la cuarta idea central. Tenemos un sistema financiero, bueno, muchas veces hablamos de los mismos temas, pero yo creo que detrás de los temas que hablamos, porque son temas que no se terminan de resolver, hay una profunda transformación del sistema que ocurre día a día en los últimos años. El sistema tiene una infraestructura física y tecnológica preparada para atender muchos más clientes y mucho más volumen de ahorro y de préstamos. Puede prestar servicios de transaccionalidad mucho más complejos de los que hoy se le demanda prestar. Tenemos también equipos altamente capacitados, equipos muy flexibles que se han adecuado a un montón de situaciones como las que hemos enfrentado en el último tiempo. Y estamos también todos, en el medio de una enorme transformación digital. Hoy hay más de 60% de los clientes que operan con nuestros bancos, que opera en forma digital, que elige cada día en qué canal vincularse con nosotros, y más de la mitad de las operaciones de venta de los productos que típicamente todos solemos comprar ya se venden en canales digitales. Esto no era así, no hace 20 años, esto no era así hace 5 años. Y nuestra visión es que este proceso va a continuar, es un proceso que contribuye a la eficiencia y es un proyecto que contribuye a ofrecer más alternativas a nuestros clientes. En conclusión, un sistema financiero sólido, con dimensión inadecuada, pequeño, que necesita crecer, un sistema que está al alcance de todos y es lo que pretende, estar al alcance de todos, y por otro lado, en un enorme proceso de transformación y preparado para crecer. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Ari. Muchas gracias. Vamos ahora a Fabián Con. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En este evento que trabajamos con un conjunto de bancos y con Clarín, decidimos llamarlo el ahorrista como actor central de la Argentina que viene. Y esto básicamente lo hicimos porque siempre el ahorro se mira desde agregados macroeconómicos y en este evento hemos tratado de darle una mirada más desde el punto de vista del individuo. Entonces, para empezar, y pidiendo disculpas porque esta pregunta es un poco básica de las preguntas que nos vamos a hacer hoy, es ¿por qué el ahorro, por qué el ahorrista es tan importante para la economía argentina? Y acá básicamente repetimos que el ahorro genera crédito, el crédito genera inversión, la inversión hace posible el crecimiento. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que exista el ahorro en Argentina? Y acá identificamos tres condiciones básicas. La primera es la seguridad, que es el grado de certeza que tiene la persona de que su ahorro va a estar protegido. La segunda es el rendimiento, que es básicamente que su ahorro, el valor de su ahorro, el capital de su ahorro sea mantenido en términos reales, que no sea erosionado por la inflación. Y la tercera es que existan los incentivos adecuados para que las personas ahorren a largo plazo o que por lo menos no existan los desincentivos para que las personas elijan otros medios de ahorro. Entonces, como vamos a ver ahora, estas tres condiciones no se cumplieron totalmente en Argentina en las últimas décadas. Acá estamos tratando de dar una mirada de más largo plazo para atrás para terminar con alguna propuesta hacia adelante, tratando de no focalizar en periodos políticos, sino mirar un poco más allá de cuál es la situación de la historia argentina y la macroeconomía argentina. Pero vamos a ver, por ejemplo, que la ausencia de estas tres condiciones que detallábamos recién generó que el volumen de depósitos a plazo fijo, el mercado de capitales, el ahorro previsional, los seguros de retiro, todos ellos en Argentina están a niveles muy inferiores a los países de la región con los cuales nos comparamos. Entonces, en el video que vamos a ver ahora, vamos a analizar algunos números que muestran esta situación del ahorro en Argentina. Así que, por favor, ponemos el video. El ahorrista, actor central de la Argentina que viene. Tres condiciones son necesarias para que el ahorro de un país crezca de manera robusta. Incentivos,
deben existir políticas implementadas por el regulador, direccionadas a favorecer las condiciones para el ahorro. Típicamente, estas medidas se canalizan a través de la política tributaria. Rendimiento. La persona que destina parte de sus ingresos al ahorro espera un retorno a cambio, que se expresa en una tasa de interés real positiva. Seguridad. Las instituciones deben garantizar que se respeten las condiciones establecidas a la hora de destinar esos ingresos a ahorro. Respecto de los incentivos en la Argentina. La implementación de impuestos que gravan el producto de la inversión representan una desventaja a la hora de ahorrar. Por otro lado, las deducciones del impuesto a las ganancias no son un incentivo relevante que impulsa a los individuos a inclinarse por ahorros de largo plazo. Los rendimientos de los ahorros en pesos fueron, a lo largo de nuestra historia, sistemáticamente negativos. La persistente inflación erosionó los rendimientos que las tasas nominales prometían a priori. En contraposición, durante 2019, mientras que nuestro país mantiene tasas de interés negativas en términos reales, países comparables de la región, como Brasil, Chile, Colombia y Perú, exhiben rendimientos por encima de sus niveles de inflación. Por último, los cambios en las reglas de juego reflejan una débil institucionalidad y atentan contra la seguridad del ahorrista. Reperfilamientos de deuda, reestructuraciones y devaluaciones son ejemplos de estos cambios en las condiciones iniciales establecidas. La consecuencia directa de estas condiciones iniciales es un nivel de ahorro bien por debajo del de otros países comparables. En relación con el producto de cada país, los plazos fijos al sector privado en la Argentina están en línea con los de Perú, pero los de Colombia y Brasil son el doble y los de Chile casi 10 veces más grandes. El promedio del stock de seguros de retiro y similares de estos países es casi 7 veces más grande que en nuestro país. Chile tiene un mercado de capitales alrededor de 9 veces más grande que el de nuestro país y el resto de los países comparables en promedio aproximadamente 4 veces más grande. Los fondos comunes de inversión en Perú alcanzan un nivel similar al de Argentina. Sin embargo, en Colombia es 2,5 veces más grande, en Chile casi 5 veces y en Brasil en torno a 18 veces más. Por último, en el caso de los ahorros previsionales, nuevamente Chile se destaca con ahorros casi 6 veces mayores a los de la Argentina, pero incluso el promedio del resto de los países seleccionados es un 60% mayor al de nuestro país. El escaso ahorro tiene consecuencias directas en el nivel de crédito, el cual actúa como un acelerador del crecimiento de la economía. Nuevamente, la comparación con Brasil, Colombia y Perú arroja como resultado que el promedio de estos países respecto del nivel de crédito a PBI es 4 veces el de Argentina, mientras Chile muestra un nivel de crédito 9 veces más grande que nuestro país. Así, la falta de ahorro, materia prima del crédito, deriva en un impacto directo sobre el crecimiento sostenido de la economía. Bueno, como vimos recién, ante este escenario, digamos, creo que todos los actores debemos organizarnos para trabajar en una propuesta de nuevos incentivos, de mayor seguridad y mayor rendimiento. Tenemos que convertir al ahorro en una política de Estado. Como dijo el presidente del Banco Central antes, él habló de consensos políticos básicos. El ahorro tiene que ser un consenso político básico de la economía argentina, acá mirando para adelante. Por supuesto que los bancos tenemos que ser parte de esto, es decir, creo que tenemos que participar activamente en definir estas condiciones que queremos implementar hacia adelante, pero por supuesto necesitamos trabajar con los reguladores y con los legisladores para poder definir estas políticas. Hay una cantidad de ideas enormes que se podrían implementar, desde cómo fomentar el ahorro previsional. Como todos sabemos, la jubilación de reparto genera la necesidad de que todos los individuos quieran tener un ingreso en la etapa pasiva, similar al de la etapa activa, y eso en todos los países del mundo requiere incentivos fiscales. Entonces, acá es donde aparece el trabajo conjunto de todos, y estamos hablando probablemente de inversiones pequeñas en términos impositivos. Obviamente somos conscientes de que viene en la Argentina un tironeo muy grande de gasto público, pero creemos que hay que invertir en estas cosas para poder conseguir este resultado. Cuando uno mira entonces
la falta de ahorro, lo que provoca en el crédito. Y voy a dar dos ejemplos para terminar nada más. En lo que es las pymes, que generan el 60% del empleo en la Argentina, el crédito del sistema financiero para pymes es el 2% del PBI, cuando en Perú es del 10% y en Chile es del 18%. Esto genera que el crédito disponible para la pyme no es lo suficiente, y lo mismo pasa con el otro ejemplo, que es el mercado hipotecario. El sistema UVA arrancó muy bien hace 2 años con niveles de inflación bajos. Obviamente, con el crecimiento de la inflación, la demanda hoy está totalmente reprimida para créditos UVA, pero en la medida que podamos resolver los problemas macroeconómicos de la Argentina, como todos esperamos en el próximo periodo, tenemos que saber que tenemos que seguir organizando instituciones, como por ejemplo cómo se van a securitizar esas hipotecas para poder dar un crecimiento sustentable de largo plazo. Hay muchos países, muchos modelos en Latinoamérica, de organismos públicos, de organismos de los bancos, mixtos, que resuelven el problema de que la hipoteca sea un instrumento de largo plazo y que sea el respaldo como activo, digamos, del ahorro de largo plazo que también tenemos que generar. Así que, bueno, como digo, estos son solo algunos ejemplos, y si lo podemos trabajar en esta política de Estado con la participación de todos, vamos a poder recrear el círculo virtuoso de ahorro, crédito, inversión y crecimiento. Gracias a todos. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Vamos a Enrique Cristofani. Hola, buenos días. Bueno, creo que tenemos una oportunidad para profundizar la bancarización minimizando el uso del efectivo. Un poco como decía Martín en su presentación, hoy estimamos que aproximadamente el 80% de las acreditaciones de los ingresos que tienen las personas físicas se hacen a través del sistema financiero. Hoy, cada mes, se hacen 26 millones de transferencias electrónicas, un importe, como pueden ver ahí, que representa aproximadamente el 26% del Producto Bruto, 120.000 millones de dólares. Ahora, cuando vemos qué pasa con esas acreditaciones, lo que vemos es que más de la mitad de esas acreditaciones salen del sistema financiero en efectivo. Y salen del sistema financiero en efectivo por distintas razones, pero yo, si tuviera que elegir una, claramente tiene que ver con las ventajas que tiene el uso del efectivo a la hora de la economía informal y de aprovechar ventajas impositivas. Si miramos quién saca el dinero en efectivo, el 30% son pymes y el 70% son individuos, de los cuales en números redondos la mitad son parte de plan sueldos y el resto son todo lo que tiene que ver con, bueno, lo que no son el empleo, digamos, en relación de dependencia. Entonces, creo, esta es la primera, digamos, las primeras informaciones que creemos que es importante compartir. El 80% de las acreditaciones de las personas físicas se hacen a través del sistema financiero, pero más del 50% de eso sale por razones básicamente de incentivos fiscales vía efectivo. Y entonces nos parece que este es un buen momento para trabajar una propuesta que desincentive el uso del efectivo y que promueva, que premie los medios electrónicos de pago. Y para hacer un ejercicio rápido, si consiguiéramos que 20% de esto que hoy, el 100% que sale en efectivo, se consumiera a través de medios electrónicos y, en definitiva, que pagara impuestos, creemos que ese 20% es una meta bastante conservadora, bastante razonable de obtener. Lo que conseguiríamos es un incremento en la recaudación de aproximadamente el 1% del PBI, casi 5.000 millones de dólares. Si estamos de acuerdo que uno de los problemas estructurales serios que tiene nuestra economía es la alta carga tributaria, ¿no? Si comparamos la carga tributaria argentina comparada con el promedio de la región, eso nos da que pagamos 12 puntos de PBI más, para ponerlo en plata, eso equivale a 50.000 millones de dólares. Esa es la mochila del sector privado que tenemos todos los años
cuando nos comparamos con los países de la región. Hacer esto y conseguir este 20% implicaría bajar un 10% la carga tributaria en la medida que mayor cobro de impuestos, después lo hagamos reduciendo impuestos. Otra forma de ver esto o de comparar esta cifra es, si conseguimos hacer esto, podríamos reducir ingresos brutos en un 25%. El otro aspecto positivo tiene que ver con que claramente si el dinero se quedara dentro del sistema financiero, esto implicaría una mayor capacidad prestable, básicamente equivalente a los 10.000 millones de dólares, algo así como 2 puntos del PBI. Claramente, de hacer esto, los primeros beneficiarios sería Estado Nacional y los bancos, con lo cual seríamos los que deberíamos poner, incentivar, dar los premios adecuados para que esto cambie, y claramente al final el beneficiario sería el consumidor. Los beneficios son claros, o sea, reducir la informalidad, la inseguridad, le da más eficiencia a nuestra economía, esa mayor recaudación que debería implicar una baja sustancial de impuestos y más capacidad prestable. Y para implementar esto, creo que lo que tenemos que hacer no es tan complicado, que es en definitiva implementar una mesa conjunta donde esté el Banco Central, donde estemos los bancos, donde esté la AFIP, donde esté el ANSES, el Ministerio de Hacienda y referentes del Congreso, para en definitiva trabajar una propuesta que debería ser rápido, que creo que podríamos hacerla en un mes para poder estar implementando esto antes de fin de año. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y ahora Javier González Fraga. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí representar y una responsabilidad representar a toda la banca oficial, provincial, que es diversa, pero tiene como un rol fundamental en el ser el complemento de la banca privada. No somos un banco privado más, somos un complemento de la banca privada. Y hay una frase de Carlos Pellegrini, cuando era presidente, cuando él pone en funciones al primer directorio del Banco Nación que acababa de crear, que refleja este concepto de subsidiariedad con toda claridad. Dice, este banco se funda únicamente en el servicio a la industria y al comercio, y especialmente, pone, en favor de un gremio que no ha merecido hasta hoy gran favor de los establecimientos de crédito, y se refiere a los pequeños industriales. Yo creo que en esta frase hay tres conceptos, está el concepto de subsidiariedad, pero también está el concepto que la banca oficial está para financiar la inversión. No quiere decir que no hay que financiar el consumo, pero la prioridad está en la inversión. Porque como lo dice la teoría económica de los últimos 250 años, la inversión puede ser un motor de crecimiento, no al revés, no el consumo, es fundamentalmente la inversión. Así han crecido los países que han crecido durante largas décadas y con estabilidad. Financiando la inversión, porque como dijera Say, el famoso economista francés, toda oferta crea su propia demanda. Nadie lo dijo de una manera inversa. Ahora, definido esto y definido que fundamentalmente a los pequeños industriales, que no son, por supuesto, a lo mejor los predilectos espontáneos de la banca, y no está mal que sea así, la pregunta es cómo se hace. Y acá hay cuatro temas que quiero destacar. En primer lugar, con mayores plazos. A los pocos días de estar en el Banco Nación, lanzamos los 30 años para el sector hipotecario y gran parte de la banca privada no siguió con eso. La banca oficial tiene una ventaja por su garantía implícita y por lo tanto puede extender en sus plazos, puede incurrir en descalces de plazos porque no tiene miedo a la falta de liquidez. Pero esto tiene que volcarse en los 30 años para hipotecarios, 15 años en UVA y 10 años en pesos o dólares para inversiones en las pymes y muchos otros plazos. Hemos financiado la recría ganadera a 7 años, como se hacía, y hasta capital de trabajo a 4 años, estirando plazos. Yo suelo repetir que el Banco Nación lo único que tiene gratis es el tiempo y que por lo tanto tiene que dar plazos más largos para bajar las cuotas y para poder abarcar varios procesos productivos. Cuando decimos 7 años, para poner un ejemplo, en la ganadería,
Lo hacemos porque puedes tener un año malo o dos años malos. Bueno, si te dan 7 años vas a agarrar seguramente uno bueno en un proceso de recría. Y esto es lo que el país necesita, plazos. Y acá es donde la banca pública tiene que ir más lejos que la banca privada. Después analizamos garantías alternativas. No estamos solamente mirando las garantías clásicas. Prestamos a las familias de menores recursos, prestamos a los microemprendedores. Siempre tomamos garantías, y esto es medio antipático. Es un banco que tiene una cultura pedirle garantía solidaria a todos los socios, o por lo menos a los socios que son directores. Algunos se resisten, pero está en la tradición del banco el hacerlo, y la cultura del banco te dice, ¿por qué les voy a prestar si es que ellos mismos no creen en sus propios negocios, que traigan la garantía? Por supuesto, esto era más fácil hace 100 años cuando no había tantas sociedades jurídicas. Hoy en día es un tema más complejo y por eso hacemos excepciones. Pero entendemos que tratamos garantías distintas que las que privilegia la banca privada. Y tratamos a cooperativas y a personas físicas como a los microemprendedores que no siempre son también tan bien atendidos o tan eficientemente atendidos. Nosotros le damos la bienvenida, sobre todo a las cooperativas, a todo a lo largo y a lo ancho del país, que es una figura representativa de nuestra producción, sobre todo de nuestra producción agropecuaria. Y lo hacemos, como dije, con un gran alcance geográfico. Cuando me tocó asumir en el banco teníamos 670 sucursales, ya hemos incrementado en más de 100 este número y hemos aprobado otras 200 más. Queremos llegar a las 1000 sucursales porque alguno me dirá, bueno, pero en el mundo se están cerrando sucursales. A la Argentina le falta muchísimo para llegar a eso. Todavía tenemos cientos de pueblos de más de 5.000 habitantes que están a más de 50 kilómetros de un cajero. No hablo de un banco, de un cajero. Por lo tanto, antes de empezar el proceso necesitamos primero una cobertura digital que todavía hoy la Argentina no tiene y por lo tanto el Banco Nación tiene como objetivo llegar a las 1000 sucursales sin considerar también las corresponsalías bancarias que pueden darle una enorme presencia. Una visita que me tocó hacer a la India, me tocó comprobar cómo el State Bank of India también tiene esta filosofía con 26.000 sucursales, con la filosofía de la presencia física no reemplaza, complementa la presencia digital. Entonces yo creo que esto es un tema muy importante. Nosotros de esta manera, con estas 4 alternativas, hemos logrado un fuerte crecimiento del banco. A septiembre del 2018, antes que empezara la restricción crediticia, habíamos multiplicado al banco por 3, habíamos aumentado 86% en términos reales los créditos del sector privado y habíamos aumentado nuestra participación en el sistema de algo más del 10% a algo más del 15%, o sea, casi en un 50%. Todo esto lográndolo con más sucursales y con menos gente. Ustedes verán que acá hay algo que no figura y es la tasa de interés. El Banco Nación no está para subsidiar mediante la tasa de interés. Esto es un tema central que por suerte lo hemos instalado. Desde que el Banco Nación además paga a los depósitos del sector oficial, a los depósitos públicos, careceríamos del instrumento. Pero lo que repetimos muchas veces es que 10 señores sentados en el directorio del Banco Nación no podemos reemplazar al Congreso de la Nación. Los subsidios los tiene que establecer el Congreso de la Nación y muchas veces los distintos ministerios o las distintas provincias nos dicen, presta la tasa de mercado y nosotros te aportamos 20 puntos, 15 puntos o lo que puedan poner de acuerdo a los presupuestos votados por el Congreso. Y esta es la manera correcta. Yo insisto en esto, nosotros no estamos ni fundamentalmente para prestar al consumo ni para dar tasas subsidiadas, para eso está el Congreso de la Nación. Y también he hecho una pequeña trampa porque no cito el párrafo que sigue al que mostré de Carlos Pellegrini. En el párrafo siguiente les dice a los directores, al primer directorio, no están para financiar al erario público. O sea, no está el Banco Nación para financiar al Gobierno Nacional. Lamentablemente hay veces que esto tiene que tener cierta flexibilidad y hay situaciones donde hemos tenido que financiar, todos los banqueros oficiales lo sabemos, y sería lo ideal. Ahora, esto no agota la función específica del Banco Nación. Quizás sí la de otros bancos oficiales, pero no del Banco Nación. El Banco Nación también es parte de la política económica. Esto está en el artículo primero de nuestra Carta Orgánica. Tenemos que coordinar con el Gobierno Nacional y hemos sido una especie de rueda de auxilio o complemento
que se ha visto en muchos aspectos. En primer lugar, participamos en el problema financiero, como lo acabo de decir. Muchas veces el gobierno nos solicita acompañar a tasas de mercado, pero tenemos que acudir al financiamiento cuando esto no se logra espontáneamente. Hemos colaborado con Hacienda para el logro de las metas fiscales a través de las leyes de presupuesto, no lo hubiéramos podido hacer de otra manera, pero a través de las leyes de presupuesto 2018-2019 se establecieron transferencias y de utilidades y de capital por más de 40.000 millones y también se han retribuido intereses por encima de lo que se venía haciendo en cifras considerables. Hemos colaborado con las metas monetarias del Banco Central, todos lo sabemos, o sea, esto también es, o sea, nos sentimos parte, no es que somos autónomos y por tanto ignoramos esto, creo que esto es muy importante, y también hemos apoyado a la obra pública a través de las PPPs y la inversión en energías renovables, porque entendíamos que eran sectores críticos donde teníamos que estar presentes, y finalmente pagando jubilaciones, no es finalmente, hay otra línea más, pero pagando más de 2 millones de jubilaciones y AUH a quienes no son potenciales clientes del banco. El banco paga además de 2 millones de jubilaciones, 3 millones y medio de planes sociales. O sea, y esto claramente no lo hacemos por un sentido de rentabilidad, lo hacemos por un sentido de servicio, y este es un tema sumamente importante. Y por último, pero no menos importante, asistiendo a sectores en emergencia climática, como son a veces las sequías o las inundaciones, tenemos un rol. O sea, esto nos hace ser un banco distinto. Por eso, terminando, nosotros definimos al Banco Nación, y en esto englobo al resto de la banca pública, como una banca inclusiva. Tenemos que ir a donde no van los demás, a los que más necesitan este proceso de bancarización, porque también es una herramienta para salir de la pobreza, y lo hemos demostrado tanto en esta política de créditos hipotecarios como con los 42.000 microcréditos que hemos otorgado, que no son tan micro, pues son de un promedio de 250.000 pesos cada uno, con bajísima incobrabilidad ambos, y después podemos ampliar sobre eso, como también un banco federal, un banco que realmente reemplace el retroceso de federalismo que ha tenido nuestro sistema financiero en los últimos 60 años, y también, porque no es obvio para lo contrario, como un banco moderno. Pretendemos ser un banco eficiente, concentrado en el cliente, con todas las tecnologías. Antes de fin de año vamos a poder tener nuestra propia billetera con QR y todo lo que caracteriza a la banca más eficiente. Creo que este es el rol complementario del Banco Nación y de la banca pública en general. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, y comenzamos con la ronda de preguntas. Vamos a concederle a Claudio Zugovicki, nuestro invitado. Gracias. Comenzar las preguntas. ¿Seguro? A Martín Zarich, por ejemplo. ¿Estás seguro que empiece yo? Sí, dale. Última palabra. Dale. Me equivoqué de programa, perdón. Soy de los que entiende, como hombre de mercado, que todos negociamos confianza. Y la confianza se manifiesta a través del precio. Cuando veo que un bono argentino rinde 40%, habla de nuestro prestigio, de la confianza en la resolución, el prestigio a la resolución de los problemas. Y voy a ser egoísta en esta pregunta, como hombre de mercado y tenedor de acciones, te dejo afuera, Javier, de esta, tenedor de acciones de empresas cotizantes, y la verdad que, viendo la cotización de nuestras acciones, ahí me dan ganas de llorar por mi patrimonio, ¿qué están juzgando? ¿Nuestra poca capacidad futura de resolver los problemas o este presente macro, cuando veo la capitalización bursátil de los bancos hoy comparados con los bancos de la región? Chan. ¿Voy yo? Dale. Yo creo que es un sentimiento muy compartido, ¿no? Evidentemente es un sentimiento compartido de todo aquel que hoy tiene un activo argentino que cotiza. Vos mencionabas los títulos y cuando uno piensa en los ADRs, en la cotización de las acciones, lo mismo, ¿no? Yo creo que juegan dos factores ahí. Primero, en general, y ahora yendo a nuestra industria, ¿no? Yo creo que hay, cuando uno habla con inversores, hay dudas acerca de sostenibilidad del nivel de resultados, la capacidad del sistema de generar resultados consistentemente por arriba de la inflación, cosa que no es lo que ha logrado en los últimos tiempos, ¿no? Cuando uno mira la tasa de retorno del sistema financiero en Perú o en Colombia, se va a encontrar con niveles de 10-15% de retorno real, y la Argentina ha estado sistemáticamente en terrenos negativos. Y en la perspectiva de un inversor, eso es la diferencia entre comprar una acción de un banco peruano o comprar una acción de un banco argentino. Entonces, yo creo que hay una duda acerca de qué tan sostenible puede ser ese comportamiento hacia el futuro. Y luego,
siendo un hombre de mercados, la tasa de descuento, ¿no? Cuando uno, después de discutir los flujos futuros, uno discute cuál es la tasa a la cual vamos a descontar. Y evidentemente Argentina tiene una altísima tasa de descuento, lo cual escapa a la acción de Banco Galicia o a la acción de BBVA, ¿no? Evidentemente pega a todos por igual y a los bonos también. Y eso es una resolución ya, obviamente, que escapa a nosotros como gestores de una entidad financiera y tiene que ver con la credibilidad en Argentina, ¿no? Es evidente que en términos de performance, yo creo que los bancos argentinos justificarían una valoración mayor, pero bueno, contra el mercado no se puede discutir. Viendo la, digamos, la presentación, uno ve que en la Argentina los niveles de tasa de interés real son menores, y también la tasa de ahorro, y cuando uno piensa en el largo plazo, mucho más. ¿Cuánto influye en esto la nominalidad? Digo, porque no es lo mismo tener tasas positivas con inflación del 2% y tasas del 3 o 3,5% que como la Argentina con tasa de inflación, no sé, voy a poner promedio 35, 40 de los últimos años, que, bueno, descoloca, me parece, la posibilidad del ahorro, o por lo menos genera como una cosa nublosa a la hora de pensar el ahorro, ¿no? Obviamente, la nominalidad tiene un impacto muy importante. Y la imprevisibilidad también, porque una persona que coloca un plazo fijo a 45% y le parece que hizo una buena inversión, probablemente se dé cuenta dos meses después que la inversión no fue tan buena, ¿no? La nominalidad también ataca otro problema, que es el tema de ingresos brutos, digamos, los ingresos brutos que se cobran sobre el spread, sobre la tasa nominal, no sobre el spread, a tasas nominales más altas, los impuestos que los bancos pagan, y eso hace que se traslade al ahorrista también, digamos, con lo cual aumenta la diferencia entre lo que un banco puede pagarle al ahorrista y lo que puede prestar, digamos, ¿no? Con lo cual sube la tasa a la que presta y baja lo que puede pagar al ahorrista. Entonces, hay factores de nominalidad muy importantes, hay factores de variabilidad y hay factores impositivos que creo que son parte de las cosas que tenemos que revisar hacia adelante, en qué medida estos factores impositivos, que de nuevo entendemos que la principal batalla que viene en Argentina ahora va a ser por esta gran discusión de gasto público, equilibrio fiscal. Creo que, por lo que uno escucha, hay un consenso generalizado que la raíz del problema de Argentina en los últimos 50 años fue el déficit fiscal, digamos, con lo cual los argentinos hemos encontrado enorme cantidad de vericuetos y atajos para resolver los síntomas, pero me parece que llegó la hora de atacar el problema. Si uno ataca el problema y con una nominalidad más baja, todo esto sería mucho más fácil. Yo creo que veríamos la gente volviendo al ahorro de largo plazo y volveríamos a ver la gente volviendo al crédito de largo plazo, por ejemplo, hipotecas, que es algo muy sano para la economía, que la gente pueda anticipar su calidad de vida, comprar su casa y los bancos puedan tener ese activo por algún tiempo. Uh-huh. Bueno. Sigo en orden entonces, perdón que no pude sacar, pensaba sacar el título de que van a recomprar sus propias acciones, pero no lo logré. Vamos a seguir así. Gracias por la propuesta, mirando para adelante. Solo quiero incluir un tema, si me puede desarrollar, cómo incluimos ahí la alta economía informal que tiene la Argentina, que atenta obviamente contra el abuso del uso de efectivo. Primero creo que tenemos que concentrarnos que, como decía, ¿no?, que acá tenemos ya adentro el 80%. Entonces, primero, eso, adentro el 80 y afuera el 20. Entonces, primero concentremos el 80, que ese 80, el 40 sale, ¿no? Y como decía, tenemos que hacerlo vía desincentivando, penalizando el uso del efectivo y premiando el uso de medios de pago. Creo que eso es lo relevante, sinceramente, y que, como decía, creo que está al alcance de la mano en la medida que nos pongamos de acuerdo entre todos y lo hagamos y lo implementemos rápido. Creo que ese es el foco. Javier, un tema siempre central es el tema de los créditos UBA, ¿no? Ustedes tienen el 50% prácticamente en la nación. Un poco más, el 50%. Créditos UBA que se dispararon, obviamente, con la suba de la inflación, ¿no? Bueno, pero veamos, Daniel, la realidad. Hemos dado más de 50.000 créditos por 60.000 millones de pesos. Y con más de 3 meses de mora tenemos 47, o sea, menos del 1 por mil. Con 2 meses de mora tenemos algo más de 100, algo más del 2 por mil. La inmensa mayoría está muy satisfecho
con haberlo tomado, por más que la cuota le haya subido el 55%, y esto a lo mejor es más que el salario y le ha quedado por problemas, pero sigue pagando. Ahora, ¿qué pasa? Siempre la noticia es de que el hombre muerde al perro, ¿no? O sea, esto es. Entonces, tiene mucha más difusión. Bueno, aparte con 50% de inflación por y 50% de aumento de cuota, hay que rediscutir, me parece. Pero, Daniel, ¿vos no lo habrías tomado hace un año y medio? Y tal vez sí. Ah, bueno, pongámoslo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el valor del inmueble subió mucho más del 100%, porque como cosa rara de la Argentina, se evalúa en dólares. El bien más no transable por excelencia, como es una casa, cotiza en dólares. Es una tara de nuestra economía, pero es así. Y entonces, los que tomaron estos créditos empezaron debiendo entre el 75% y el 80% entre fines del 2017 y comienzo del 2018. Llegamos en abril de 2018 a dar 7.500 créditos. Pero hoy deben el 45% de esto en promedio. O sea, después de un año y medio de pagar la cuota, son dueños de más de la mitad de la casa. Sí. Con esfuerzo, con dificultades, las conozco, trato con ellos. Algunos han tenido que cambiar de colegio los chicos. Pero a nosotros nos falta en la Argentina lo que está presente en una cantidad de países, que es la cultura del crédito hipotecario. Vos hablás con cualquier pareja joven socialmente y el tema en cualquier comida sale cómo haces vos con la cuota inmobiliaria. En lugar de estar tirando la plata pagando alquileres, están comprando ladrillo a ladrillo. Y esto se ve en el bajísimo nivel de mora. Entonces, reconozco que es un problema, reconozco que fue un problema que la inflación sea tan alto, pero a pesar de eso, la mayor parte está muy contento de haberlo tomado. Protesta porque le cuesta pagarla, pero no nos engañemos. Esto ha sido un instrumento bueno y que hay que perseverar. Lo malo fue la inflación. Sería muy bueno rescatar ese instrumento, perfeccionarlo, a lo mejor alternarlo con algún otro índice. Cuando yo estuve en la campaña del 2011, proponía también tener un índice de salarios como tope, para evitar esto, algo de lo que se ha implementado últimamente. O sea, podemos perfeccionarlo, pero no matemos el instrumento porque hay 1 millón de personas, y esto es lo que a mí me angustia, hay 1 millón de personas todavía que no han podido acceder al crédito hipotecario. Cristofani, esto de que la gente saca la plata, ¿no? La tiene en el banco, cobra los jubilados, por ejemplo, y van a gastarla en efectivo. ¿Cómo se da vuelta eso? Digo, ¿Cómo es posible dar vuelta a algo que evidentemente viene de hace muchos años en términos de que hay que aprovechar pagar en efectivo para tener algún tipo de ventaja en el caso de la alta inflación? Yo creo primero que tenemos que darnos cuenta como país que tenemos una gran oportunidad. Me parece lo básico. Porque muchas veces en la Argentina discutimos las consecuencias y no las causas de los problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad. Y el tema del cómo, yo decía que parte de los que tenemos que premiar y poner para incentivar somos los bancos. Porque los bancos van a ser beneficiados si el dinero se queda dentro del sistema financiero, porque vamos a poder prestarlo, ¿no? Entonces, se hace es incentivando, premiando, veremos la manera, eso es lo que tenemos que juntarnos en esa mesa para discutir, cómo hacemos para premiar realmente a aquel que use los medios de pago. Uh-huh. Claudio. Sí, me meto una pregunta, yendo al panel de cuidar al ahorrista o del ahorrista como principal para trasladarlo a inversión. Y utilizando un ejemplo de Javier, el instrumento es una institución, y si nosotros manoseamos los instrumentos todo el tiempo, finalmente tenemos un problema. Y me quiero referir a los fondos comunes de inversión, porque fue una captación de ahorristas muy buena en los últimos tiempos, y la verdad que fueron muy maltratados. Entiendo que muchas cosas fueron macro, que no tuvimos mucho que ver, pero sí en la comunicación. En vez de darle confianza a la gente, contestaban con comunicados. O sea, no puedo hacer tal cosa, y en vez de generar lo que nosotros negociamos, confianza, diciendo, quédate tranquilo, solo el 17% está en extra letra, la vas a cobrar, etcétera, fuimos muy fríos en la contestación y generamos mucho más ansiedad. Perdón, más que una pregunta, fue un enunciado largo, pero ¿no hay autocrítica ahí en la comunicación con el ahorrista? Sí, yo creo que sí, que hay autocrítica. Ahí lo que tenemos que ver es que una cosa que dijo el presidente del Banco Central es que hubo políticas de largo plazo que han servido en Argentina. Por ejemplo, que los bancos no tuvieran exposición al sector público como no tuvieron ahora. Que tuvieran un buen calce de moneda como tuvieron ahora, que hizo que la crisis no afectara al sistema financiero. Bueno, son cosas que son políticas que existieron y que tenemos que seguir respetando. Reperfilar las notas de tesorería o las letras de tesorería de largo plazo genera un efecto muy malo en la economía. Entonces, creo que también es parte de todos nosotros
de todo el sistema político que empecemos a entender estas cosas, que decir, una medida que yo tomo muy rápido genera aguas abajo un montón de problemas. En el caso de los fondos de inversión, lo que pasó fue que el fondo de inversión tenía personas jurídicas, personas físicas, todas mezcladas, con fechas de 31 de julio. Entonces fue realmente muy complicado explicarle a la gente. Solamente un experto podía entender cómo le estaban redefiniendo el fondo de inversión. Fue muy negativo. Creo que todos hicimos el esfuerzo de explicarlo, probablemente con limitaciones por la cantidad de miles de clientes que tenemos. Obviamente tomamos esa responsabilidad, pero también tenemos que volver un poquito para atrás a decir, como políticas de Estado, lo que dijimos antes, digamos, la seguridad que le tenemos que dar al ahorrista. Los bancos, los legisladores, los reguladores, cómo tomamos estos compromisos con una visión de muy largo plazo para evitar que crisis puntuales generen estos desajustes que después se pagan durante muchos años. Uh-huh. Lleva muchos años reconstruir el volumen de fondos de inversión, que era muy interesante en la Argentina. Nos va a llevar muchos años volver a que la gente vuelva a invertir en un producto de fondo de inversión, que era muy bueno, tenía pesos, tenía dólares, dólares internacionales, corto plazo, largo plazo. Bueno, eso nos va a llevar un tiempo reconstruirlo, ya está hecho. Pero creo que habla de lo que dijo Sandrelis al principio, es acuerdos políticos básicos, que hay cosas que no se deberían tocar si queremos como país empezar a crecer. Saris, la última, porque nos tenemos que ir, ya viene Matías Culfas y el ministro de la CUNSA. Bueno, la contestó en parte, sacó el peso de la carga, la llevó Guido Sanleris, pero el tema LELIC, ¿no? La idea de la ahorrista está bien retribuido hoy y los bancos con la LELIC, ¿qué ganancia tienen? El tema de las LELIC, ¿no? Uno de los temas del momento, evidentemente. Yo creo que hay que entender, bueno, el presidente Sanleris, yo creo que hizo un esfuerzo bien, bien práctico de explicar el origen de la cuestión, ¿no? Detrás de la LELIC están los depositantes. Es tan sencillo como eso, ¿no? Las LELIC son un instrumento de política monetaria y de liquidez de corto plazo. Son instrumentos a 7 días. Tienen la capacidad de aumentar o disminuir en su dimensión en función de la evolución de los depósitos y de las necesidades del Banco Central y de las entidades financieras de gestionar su liquidez. Cuando hablamos de tener un sistema financiero muy fuertemente líquido, como mencionaba yo un rato atrás, evidentemente en el mundo de pesos, las LELIC son un instrumento muy claro, porque nos permite a nosotros retroceder ante una salida de depósitos muy ordenadamente. La remuneración de las LELIC es directamente proporcional a la remuneración que nosotros somos capaces de darle al depositante. Tenemos que comprender que tenemos un sistema financiero que en su mundo de pesos, en ese medio balance, o ahora más de medio balance de pesos, funciona con una liquidez, con encajes del entorno del 50%. Si todo ese encaje fuera sin remuneración, habría siempre una enorme diferencia entre la tasa que podemos pagar al depositante y la tasa que debemos cobrarle a quien toma un préstamo. La existencia de un instrumento remunerado como la LELIC en el medio, por una parte de ese encaje, lo que permite es reducir ese gap. Lo que significa, en pocas palabras, decir que si se altera sustancialmente con respecto a la inflación, con respecto a las tasas de mercado, la remuneración de la LELIC, lo que tenemos es que ese gap aumenta. O tenemos que pagar menos al depositante, con lo que eso implica, o tenemos que subir la tasa activa, también con lo que eso implica. Entonces yo creo que el tema se resuelve hacia adelante, mucho más por una expansión de la demanda de crédito, que hoy está evidentemente muy limitada, muy autorreprimida, no solo por las tasas de interés, sino también por el nivel de actividad económica, ¿no? Y eso es lo que va a ir disminuyendo la importancia del concepto de la LELIC en el tiempo. Sí me parece una clara ventaja, y esto lo mencionó Sandreris también, que este sea un instrumento ahora únicamente en la gestión de la liquidez de corto plazo de los bancos y no un instrumento de uso general. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Hacemos un pequeño paréntesis y ya venimos con Matías Culfas y con el ministro de la CUNSA. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, ya dijo casi todo Fernández Canedo también. Gracias, Daniel. Por supuesto, gracias a todos los protagonistas de este panel. Los invitamos, como decía Daniel, a compartir un café en el hall central y enseguida retomamos, por supuesto, con esta segunda parte. En un ratito nada más los esperamos de nuevo en el auditorio. Gracias.
Bueno, vamos a continuar con este primer encuentro del ciclo Desafíos de la Argentina que viene. En este caso con la presencia de Matías Culfas, que es miembro del equipo económico del Frente de Todos. Estará conversando en esta oportunidad con Ezequiel Burgo y con Gustavo Bazán, son editores de Clarín. Así que convoco a todos ellos al escenario, por favor. Matías Culfas fue director del Banco Nación y gerente general del Banco Central. Es profesor de Estructura Económica Argentina en la UBA y de Desarrollo Económico en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Política y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, muy bien. Seguimos entonces en el desarrollo de estas charlas. Gracias, Matías, por la invitación. Por la gentileza de acompañarnos. Bueno, la pregunta inicial, como para romper el hielo, como se decía antes, es si nos estás acompañando acá en calidad de futuro ministro de Hacienda o de Economía, en caso de que el candidato del Frente de Todos gane las elecciones el 27 o en el balotaje. Estoy acá en calidad de miembro del equipo de Alberto Fernández. Soy uno de los, junto con Cecilia Todesca, que está por ahí, y otros economistas, miembro del equipo que lo está asesorando respecto a temas económicos en la campaña y, eventualmente, si Alberto finalmente se confirma el resultado de las primarias, a pensar algunos temas vinculados al próximo gobierno. En esa calidad estoy aquí. Perfecto. Bueno, muy bien. Pensando temas, prioritarios a partir de una eventual gestión de un nuevo equipo económico el 11 de diciembre, nos gustaría que nos cuentes qué ideas tenés sobre temas puntuales, después buscaremos desarrollar otros, pero qué ideas tienen vos y el equipo que trabaja con Alberto Fernández. Tema de la deuda, en lo inmediato un reperfilamiento que está en marcha. ¿Qué ideas tienen sobre cómo controlar la inflación? ¿Qué ideas tienen sobre cómo sentarse frente al Fondo Monetario Internacional para gestionar una nueva relación entre el gobierno argentino y el fondo? Bien, me gustaría empezar con dos temas estructurales y después sí entrar en estas cuestiones que son, sin duda, parte de las preguntas más importantes del corto plazo. Argentina tiene, creo yo, al menos dos desafíos estructurales por delante que son muy importantes y creo que de cómo los resuelva o cómo los encare va a depender en buena medida la suerte de estas cuestiones del corto plazo. La primera es que la Argentina tiene históricamente un problema estructural de faltante de dólares. Esto quiere decir que por cuestiones estructurales, cuando Argentina crece, las importaciones crecen tres veces más en proporción a lo que crece el Producto Bruto. Y además tenemos una economía que funciona en buena medida en términos bimonetarios, hay mercados totalmente dolarizados. La manera de resolver este problema no es tomando deuda, esto es una solución de cortísimo plazo, un parche. La solución estructural es exportando más. Y creemos que Argentina hoy tiene la posibilidad concreta de duplicar las exportaciones, tiene la posibilidad de ponerse esa meta, básicamente porque, por una parte, la reserva de vaca muerta está probando que es efectivamente un potencial muy significativo, o sea, aprovecha solamente el 4% de la potencialidad que tiene vaca muerta. Si logramos generar un régimen de inversiones que atraiga la inversión extranjera, la complemente con la nacional, vamos a poder generar unos 35 mil millones de dólares adicionales de exportaciones dentro de 4 años. Y esto se suma a la agroindustria, que tiene un gran desafío para agregarle valor y exportar más, la minería, los servicios y las manufacturas. Todo este conjunto nos da hoy la posibilidad de pensar en 4 años duplicar exportaciones. Y con esto la Argentina va a poder salir de este atolladero en el que incurre de manera recursiva. Y la segunda cuestión tiene que ver con las contradicciones internas, la gran dificultad para encontrar consensos básicos. Y ahí es donde apostamos a un acuerdo económico y social que tenga objetivos de corto, pero también objetivos de mediano y largo plazo.
¿Por qué digo esto? Pues yo creo, y creo que es una visión compartida dentro de nuestra fuerza política, que eso que llamamos grieta, la grieta es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo económico a largo plazo en Argentina. No podemos estar todo el tiempo cambiando de visiones, discutiendo cosas que a esta altura deberían ser consenso, ¿no? Menciono tres grietas, ¿no? Una, el tema de industria sí, industria no. Parece que hay sectores que piensan que la industria no es importante, que se puede vivir sin industria, cuando en todo el mundo lo que se discute en todo caso es qué modelo industrial, qué hacemos con la revolución 4.0, pero no, industria sí, industria no. Segunda grieta, recursos naturales versus tecnología e industrialización. Esta idea de que el agro, campo versus industria, una discusión del pasado, ¿no? Esta idea de que o haces recursos naturales o tenés tecnología. Hoy en el campo hay agricultura de precisión, hoy hablamos de, cuando hablamos de vaca muerta hablamos de generar cadenas productivas basadas en pymes, en 500.000 nuevos puestos de trabajo a 4 o 5 años. Es decir, tenemos también que superar esa brecha y poner en la misma mesa a los diferentes sectores. Y otra de las grietas es, entre muchas que hay en Argentina, es entre producción y medio ambiente. Hoy realmente se puede pensar en la producción teniendo en consideración los problemas ambientales y regenerando, recuperando parte de la degradación ambiental que hay en Argentina y generando nuevas prácticas tecnológicas hacia adelante. Dicho esto, el acuerdo económico y social apunta en estas dos direcciones, a generar consensos, a generar mecanismos para trabajar los disensos, que los va a haber, pero uno tiene que poder canalizar y trabajar específicamente, y también, en ese sentido, en el corto plazo, trabajar el tema de la inflación. Y ahí entro uno de los puntos que mencionabas en la pregunta. ¿Por qué el tema de la inflación? Porque creo que este gobierno trabajó con la idea de que la inflación era un problema exclusivamente monetario. Entonces, con política monetaria iba a poder reducir la inflación. Recuerden incluso que el presidente Macri llegó a decir que era un problema muy fácil de resolver, que lo iba a resolver en pocos meses. El resultado de este error de diagnóstico es que tenemos hoy el doble de inflación que la que había cuando Macri inició su gobierno. ¿Qué pensamos? Que la inflación es multicausal, que tiene algunos componentes que tienen que ver, por ejemplo, con la inercia inflacionaria, con pujas distributivas mal resueltas, mal coordinadas. Entonces, cuando hablamos de un acuerdo económico y social, a lo que apuntamos es a reducir esa inercia inflacionaria, poder discutir, sobre todo en algunos mercados que están fuertemente concentrados, oligopolizados, cómo generar mecanismos de traspaso de devaluación a precios mucho más moderados, generar con el sector de los trabajadores, los sindicatos, mecanismos de recuperación del salario real que sean consistentes, que puedan sostenerse a futuro. Es decir, todo esto es lo que estamos pensando y estamos trabajando, y por suerte con muy buena receptividad en los sectores de la producción y del trabajo, con lo que ya ha habido reuniones. Matías, el tema del acuerdo económico social, ¿en qué periodo ustedes están pensando que funcionaría ese esquema? La semana pasada circuló una versión de que dijiste que sería por 180 días, entonces quería corroborar si eso es así y qué pasaría en un esquema así en el día 181. La segunda pregunta es, ¿en qué tipo de experiencia ustedes están fijando que haya funcionado este tipo de esquemas para desinflar, sobre todo en economías que van a terminar con tasas de inflación como esta, arriba del 50%? Y tercero, si ustedes se ponen alguna meta de inflación para el año que viene. Bueno, para empezar, no hemos mencionado detalles de plazos en los cuales se debería implementar el acuerdo. Lo estamos pensando más bien como un programa a largo plazo, es decir, porque no es solamente el objetivo reducir la inflación. Ese es un objetivo, es importantísimo, es el objetivo más importante del corto plazo. Pero después, como les decía antes, la idea es poder discutir temas estructurales de la sociedad y la economía argentina, poder pensar políticas de desarrollo, recuperar el papel de las pymes, las economías regionales, los problemas regionales del país. Es decir, la idea es poder incorporar un montón de temas a una agenda y que sea a largo plazo, que ese acuerdo se plantee objetivos de corto plazo y objetivos de mediano y largo plazo, de manera tal que tenga otro formato institucional para resolver esto que mencionaba antes de la grieta y este obstáculo al desarrollo económico y social. Yo no mencioné estos 180 días, eso apareció seguramente como alguna reminiscencia de acuerdos o pactos sociales del pasado. Estamos revisando diferentes experiencias de Argentina, de México, de España, de un montón de países que han implementado estas medidas. Hay mucho para aprender
de aciertos y también de experiencias que fueron fallidas. Pero vuelvo a decir, el eje principal no es simplemente hacer una suerte de congelamiento por un periodo determinado que puede tener algunas dificultades una vez que se relaje, sino sobre todo poder ver de qué manera se empieza a reducir o eliminar la inercia inflacionaria, se puede volver por lo menos a niveles inflacionarios previos a los del inicio del gobierno de Macri. Seamos muy claros también en que... ¿En qué plazo? ¿En qué plazo? Sí. Bueno, durante el 2020, los objetivos de 2020 es volver a recuperar niveles de inflación del 2% mensual como meta, como objetivo, a trabajar con los diferentes sectores, ¿no? Dicho esto, hay que analizar también las diferentes restricciones que están presentes. Es decir, veamos por una parte que tenemos que resolver diferentes cuestiones para recuperar el ingreso salarial de los trabajadores. Es decir, hay un montón de elementos y sobre todo con el objetivo principal de encender la economía, que es un poco lo que ha planteado Alberto, y eso tiene que ver con recuperar capacidades productivas que hoy están en buena medida mermadas. Recordemos que durante este gobierno de Mauricio Macri se han perdido 20.000 pymes que han cerrado sus puertas, se han perdido 140.000 empleos industriales, o sea, uno de cada 10 empleos industriales se ha perdido en Argentina. Es decir, hay un montón de desafíos de corto y mediano plazo que hay que atender. Y en ese sentido pensamos que es fundamental, yo mencionaba el dato del 2% mensual, porque hay suficiente estadística internacional que muestra que prácticamente no hay economías en el mundo que crezcan o mantienen inflación arriba del 3% mensual, ¿no? Entonces, es fundamental reducir la inflación, porque una inflación de estos niveles es un obstáculo de corto plazo para recuperar el crecimiento económico. Ahora, muchos de las quejas justamente de las pymes que vos decís que son principales víctimas de este modelo es la tasa de interés. Hoy tenemos la tasa de interés de referencia en 80%, punto más, punto menos. ¿Cómo se imaginan ustedes una reducción de la tasa de interés de política monetaria, una reducción de la tasa de interés en general del sistema financiero como para que uno pueda suponer que puede reaparecer el crédito para la producción? ¿Va a haber incentivos específicos desde el lado del crédito? ¿Va a haber una apuesta a una tasa de interés no positiva, como se está hablando hasta ahora? Mira, lo que hay que repensar es el esquema completo de política macroeconómica. Yo creo que esta política monetaria que se ha iniciado en el último año ha sido tremendamente dañina para el aparato productivo y para el funcionamiento económico en general. Para dar cuenta, estamos hablando de tasas de interés que hoy son absolutamente prohibitivas, que han desintermediado el sistema financiero argentino. Hoy la verdad es que todas las personas que llevan su dinero al banco, lo único que hacen es entregársela indirectamente al Banco Central. Es decir, los bancos reciben esos pesos y se lo dan al Banco Central a cambio del ELIC, que están con tasa del 80% en este momento. Una tasa de interés que en términos reales en los últimos meses ha estado 20, 25, hasta 30 puntos por encima de la inflación. Y además con esta paradoja de que supuestamente esta era la política para reducir la inflación y lo que ha hecho es duplicarla. Es decir, el problema me parece que es mucho más complejo de lo que se plantea. Dicho esto, nos parece fundamental comenzar a reducir la tasa de política monetaria para fijar otras referencias al sistema financiero. El sistema financiero argentino creemos que tiene muchos elementos que hablan de solidez, de liquidez. Hay elementos que hablan de un aprendizaje respecto a lo que fue la muy mala experiencia de la crisis de 2001. Hoy está mucho más sólido en muchos aspectos que podemos analizar. Sí creo que es fundamental recuperar el crédito. Y respecto a tu pregunta sobre la tasa de interés negativa, nuestra visión es que la tasa de interés tiene que ser positiva para el ahorrista en niveles razonables. Creo que esto de tener 20, 30 puntos por encima de la inflación habla de cierta ineficacia e ineficiencia de la política monetaria para reducir la inflación y generar más crédito. El crédito en Argentina hoy está prácticamente creciendo cero en términos interanuales, con una inflación del 55%. Está reduciendo, las pymes están completamente ahogadas. Y sí me parece importante, así como te decía, que es importante tener alguna tasa de interés positiva para el ahorrista. También creo que hay que tener estímulos crediticios para la inversión, sobre todo para las pymes. Y hemos tenido hace no mucho tiempo una experiencia que creo que tuvo aspectos positivos. A mí me tocó trabajar en su diseño e implementación, que fue la línea de inversión productiva en el año 2012. Y eso permitió, digamos, que el crédito PYME se expandiera en cierta medida.
Lamentablemente, con el cambio de gobierno, el Banco Central, la nueva conducción, planteó que eso era una política de crédito subsidiado. Yo nunca entendí subsidiado de quién a quién, porque en definitiva era el ahorro de los argentinos, en buena medida, que la mitad estaba aproximadamente colocado en cuentas a la vista que tenían tasa cero, buena parte de ese ahorro canalizado a la inversión productiva y las pymes. Es decir, que en todo caso, si hubo un... si eso es un subsidio, yo creo que no es un subsidio, pero si hubo un subsidio, en todo caso, era un subsidio del ahorro nacional a las pymes y pasó a ser del ahorro nacional al balance de los bancos. Entonces, me parece que esto hay que discutirlo con otro detalle. No digo que sea la única y la mejor herramienta para promover el crédito, pero sí creo que es importantísimo rápidamente restablecer mecanismos financieros que hagan que las pymes puedan volver a crecer e invertir, junto con las empresas grandes, ¿no? No digo solo las pymes, pero sí poner el aparato productivo nuevamente en marcha. ¿Qué diagnóstico tenés sobre el nivel del precio del dólar y su competitividad? Si hoy lo ves suficiente, no suficiente, te pregunto de cara a lo que sería el arranque de una eventual, una gestión en diciembre, ¿no? ¿Este precio del dólar ya arranca ajustado o no arranca ajustado? El problema principal del precio del dólar me parece que no es el nivel actual, que yo creo que si lo mirás en términos históricos es un nivel competitivo. Uno podría bien concluir que este dólar es un dólar bueno para pensar la economía argentina, para promover el mercado interno, las exportaciones, para ordenar un poco el funcionamiento financiero. El problema es que la situación económica actual es de alta inestabilidad y vulnerabilidad. La sensación que tiene es que el gobierno de Mauricio Macri no está en pleno control de la situación económica, a tal punto que el Fondo Monetario Internacional, que era un poco el organismo que lo acompañó prácticamente de manera asociada en el último año y pico de gobierno, decidió posponer el desembolso que estaba previsto para el mes de septiembre. Es decir, la gran pregunta es si es sostenible este precio del dólar, la gran pregunta es si el nivel de inflación que se acumula tras esta devaluación no va a hacer que nuevamente tengamos el tradicional problema de traspaso a precios sin que haya una política compensatoria que busque reducir el traspaso, el pass-through, como le decimos los economistas, el traslado de devaluación a precios. Por eso digo, me parece que, visto como foto, es un buen nivel del dólar. Como película, bueno, habrá que verlo en los próximos meses. ¿Se puede bajar la inflación en la Argentina sin anclar el precio del dólar? Vos hablás del acuerdo de precios y salarios, pero la pregunta tiene que ver con el dólar. ¿En la Argentina se puede bajar la inflación con el dólar, sin el dólar fijo? La experiencia histórica diría que no, que el dólar es un ancla importante en un proceso de desinflación. Lo que sí creo es que también hay que, acompañarlo con mecanismos de acuerdo que permitan ordenar estos desajustes de precios relativos tan fuertes y tan significativos de volatilidad de corto plazo que se genera ante cada salto del tipo de cambio. Ahora, hace un mes prácticamente se establecieron controles coyunturales a la adquisición de divisa, tanto para personas humanas como para empresas. Las empresas le tienen que pedir permiso al Banco Central si pueden girar dividendos al exterior. Esos controles que arrancan como coyunturales, pero nunca se sabe cuándo terminan. ¿Ustedes cómo se van a parar frente a esas disposiciones que ya están cumpliendo un mes? ¿Libertad de movimiento de capitales es una mala palabra o no? Nuestra visión es que hay que buscar un mecanismo regulatorio acorde a la historia y a la estructura económica de la Argentina. Argentina es un país relativamente pequeño y la experiencia nos muestra que no es buena ni la absoluta desregulación de la cuenta de capital y mercado de cambios, que genera una extremada vulnerabilidad, nos deja frente a situaciones muy complejas, y la historia da muchos ejemplos al respecto. El más reciente es el que se inicia en abril del año pasado, y que tampoco es bueno un mecanismo de regulaciones muy excesivas. Creemos que Argentina necesita un mecanismo de regulaciones que den certidumbre mayor al mercado de cambios. Es importante que los exportadores liquiden esas divisas. Es importante que haya algún mecanismo de regulación a los mecanismos de entrada y salida de capitales, pero bueno, creo que tienen que ser de manera tal que faciliten, viabilicen la inversión,
el comercio exterior y diferentes movimientos de divisas. ¿Qué quiero decir con esto? Que entendemos que el gobierno implementó un control de cambio bastante riguroso ante una coyuntura muy adversa. Esto es totalmente comprensible. Obviamente, nuestra visión es que sería deseable que en un plazo no muy extenso se pudiera empezar a relajar estas regulaciones, porque entendemos que en muchos casos pueden ser alguna traba o impedimento, sobre todo para la inversión, que es uno de los elementos centrales que estamos pensando cuando hablamos de duplicar las exportaciones. Por eso digo, pensemos un mecanismo regulatorio acorde a la historia de Argentina y la historia reciente, incluyendo, pero digamos, también tengamos en consideración que es importantísimo mejorar las posibilidades de inversión extranjera en Argentina. ¿Ustedes les molestaría que se trabaje sobre un escenario de desdoblamiento cambiario formal, o sea, dos tipos de cambio oficial, y si no uno que surja de la brecha del contado con liqui o lo que sea? ¿Trabajarían con dos tipos de cambio? No es algo que se esté evaluando en este momento. Siempre son temas que se mencionan, se especulan. En principio, el objetivo fundamental es restablecer la confianza. Hoy no hay confianza en esta economía, en este gobierno en particular. El objetivo fundamental es que Alberto, una vez que sea elegido, si es que efectivamente se ratifica el resultado de las elecciones primarias, esto contribuya a restablecer parte de la confianza perdida, y luego con un plan económico consistente, con un planteo de renegociación voluntaria, amigable de la deuda con los mercados y con el Fondo Monetario Internacional, se logre efectivamente este escenario de confianza, mejorar las condiciones para que el mercado de cambio se estabilice. Un plan sin una quita grande, recién mencionabas el tema de la deuda, nos metemos si quieres en el tema de la deuda, un plan a los bonistas sin una quita importante, ¿no exige un superávit fiscal significativo? Nosotros queremos ir a superávit fiscal. Esto es algo que lo ha planteado Alberto cuando habló de las reglas que está pensando y que en muchos aspectos emulan el funcionamiento económico de la Argentina después del año 2003. Pasa que el tema es cómo llegar a ese superávit. Por la lógica del ajuste no se llega. Esta experiencia de déficit primario cero que fue planteado el año pasado, al igual que el déficit cero del año 2001 en el gobierno de la Alianza, no funcionaron. En general lo que hacen es introducir una dinámica donde los ajustes de gastos en contextos recesivos, con un ahogo financiero, terminan generando una caída muy fuerte en el nivel de actividad económica que termina afectando la recaudación, de manera tal que el resultado final es que el déficit fiscal no se reduce o se reduce una proporción mucho menor a la que había sido proyectada. Creemos que hay que salir de esta lógica del ajuste y plantear un escenario donde primero esté recuperar el crecimiento económico. Por eso se habla de posponer pagos, no de señalar o mencionar un gran desquita de capital, sino poder posponer los pagos para que Argentina pueda volver a crecer con un nuevo esquema de política económica y productiva, y en ese escenario volver a poder pagar la deuda en las condiciones que se han establecido, ¿no? Alberto todavía mencionaba el caso uruguayo, sí. Lo mencionó más que nada como una definición conceptual y metodológica, es decir, nunca el caso de un país puede ser perfectamente extrapolable a otro, ¿no? Son situaciones históricas distintas. Lo que sí creo que está marcando con claridad Alberto es la necesidad de hacer una renegociación de la deuda que sea voluntaria, que realmente los acreedores accedan a poder hacer esta reestructuración, este reperfilamiento de los plazos, poder generar condiciones que sean, insisto, estrictamente voluntarias y negociados, y evitar, para que quede bien claro, un default unilateral. Eso está totalmente descartado. Ese es un poco el planteo que hizo Alberto. Después las condiciones habrá que verlas en particular también en función de los indicadores con que se encuentra el país el 10 de diciembre. Ahora, justamente, hablando del 10 de diciembre, el Fondo Monetario dejó bastante claro que está esperando las definiciones electorales para reiniciar una conversación con el gobierno argentino. ¿En qué condiciones o qué condiciones ustedes plantearían al Fondo Monetario Internacional que son necesarias acordar a partir de ahora para reformatear el acuerdo actual en uno de más largo plazo? ¿Aceptarían que el Fondo Monetario Internacional monitoree
este diálogo entre el Estado y los acreedores privados para, a partir de ahí, del resultado que se obtenga, ver qué hace el fondo? ¿Cómo están viendo ese escenario? Yo vuelvo a insistir, el punto central para una discusión, un diálogo productivo entre el Fondo Monetario Internacional y un gobierno encabezado por Alberto Fernández tiene que ser cómo recuperamos rápidamente el crecimiento económico. Y esto es salir de esta lógica del ajuste, de este escenario de política monetaria, de tasas de interés prohibitivas, de este escenario que tiene ahogada a la economía real y al empleo en Argentina. Por este escenario, yo creo que es prácticamente imposible que Argentina pueda pagar la deuda, a tal punto que este gobierno ya ha ingresado una suerte de default parcial, que es lo que ha ocurrido con parte de la ley, con parte de los, la deuda bajo ley local. Es decir, esto hay que modificarlo lo antes posible y la discusión va a ser cómo generar este nuevo escenario donde Argentina se propone duplicar las exportaciones, cómo modificar el escenario para que las economías regionales puedan volver a crecer, y sobre esta base vamos a generar un aumento genuino en la recaudación que va a ir equilibrando y generando ese superávit primario. Nosotros estamos convencidos de que el Fondo Monetario esto lo va a entender. Nuestra visión, no nos oponemos en absoluto a que sea parte de una mirada global. Yo creo que la sostenibilidad de la deuda hay que mirarla globalmente. Uno puede mirar la deuda de ley local o la deuda de ley extranjera sin mirar también la deuda con el fondo, ¿no? Estamos hablando de una deuda que, por el perfil de vencimientos adoptado, tiene vencimientos muy fuertes en el año 2022 y 2023, de manera tal que me parece que es fundamental mirar el problema en su conjunto. Pero nuevamente, si no logramos que la economía argentina vuelva a poner el caballo delante del carro, va a ser muy difícil que... El tema es lograr la credibilidad del mercado como para que la Argentina pueda volver a acceder al mercado voluntario de deuda, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿por este camino hay credibilidad o es todo lo contrario? Por este camino, fíjense, ¿no? Porque los objetivos del acuerdo nosotros los compartimos. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que bajar la inflación rápidamente, que hay que recuperar el crecimiento, que hay que ir a superar el fiscal. Ahora, por este camino no se logró nada de eso, ¿eh? La inflación se duplicó, el crecimiento no reapareció, al contrario, estamos en una recesión realmente muy fuerte por segundo año consecutivo, que próximamente se va a cumplir. Tenemos un problema fiscal que es igual o mayor que en 2015, es decir, el superávit, el déficit primario se ha reducido un poco, pero ha aumentado muchísimo el déficit de intereses. Hoy el Estado argentino, de cada 100 pesos que gasta, 20 los gasta en intereses. Es dramática la situación, y esto era 3 veces menos, ¿no? El escenario fiscal de 2015 era que gastaba 3 veces menos en intereses que lo que está gastando en la actualidad. Entonces, digo, parece que esto es lo que tenemos que conversar, modificar, y entiendo, y somos realmente muy optimistas, en que este diálogo con un plan consistente y que recupere la economía real va a ser finalmente aceptado. ¿En qué plazo te parece que Argentina puede también superar el fiscal, o qué metas se plantean ustedes? No es algo que te pueda anticipar ahora, va a haber que analizarlo con los números sobre la mesa. También vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? En economías estables o estabilizadas uno dice, bueno, estamos arrancando octubre, uno puede proyectar los datos del día de diciembre. En esta economía argentina, lamentablemente, eso no es tan así. Hay mucha información que todavía resta obtener y ver también la evolución que va en las próximas semanas. En función de mejorar el frente fiscal, el candidato Alberto Fernández habló, bueno, de que hay determinados sectores de la sociedad tienen que hacer un esfuerzo tal vez mayor, y ya se instaló como que habría mayor presión fiscal sobre bienes personales con alguna alícuota especial, o apuntar a aquellos contribuyentes que blanquearon, que formaron parte del blanqueo de capitales de 2016, o de aquellos que hicieron el blanqueo pero mantuvieron los dólares o sus activos afuera. ¿Están pensando en alguna medida específica para este sector de los contribuyentes? No son temas que estén en este momento bajo análisis, ¿no? No, los menciona cada tanto el candidato, por eso se lo pregunto. Digamos, se verá específicamente, digamos, una vez que Alberto sea elegido presidente, en caso de que esto ocurra, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos, digamos. No, pero desde la lógica de dónde recaudar plata. A ver, yo lo que digo, para ser muy claro, me parece que en Argentina, cada vez que se habla del problema fiscal, aparece una mirada, un ataque respecto al gasto. Y a ver, siempre, cualquier gobierno, cualquier funcionario que esté trabajando en el sector público tiene que estar
pensando cómo mejora la eficacia del gasto, dónde puede ajustar, mejorar el funcionamiento del Estado. Esto tiene que pasar siempre, en etapas de recesión, también etapas de crecimiento, no es algo que uno ataca solamente en etapas de crisis. Ahora bien, me parece que el enfoque respecto del gasto exclusivamente es una mirada muy parcial. Si miramos este gobierno lo que ha hecho, ha centrado mucho el problema en el tema del gasto y también ha generado unas reducciones de impuestos con una lógica poco verificada desde el punto de vista empírico, que es que bajar impuestos estimula la inversión. Y la verdad es que si hablamos de la Argentina, nada de esto se ha visto, ¿no? Argentina hoy tiene niveles de inversiones que están en torno a 20% por debajo del año 2011, ¿no? Para decir la gravedad de cómo se ha desplomado la inversión en Argentina. Entonces, me parece que hay que ser extremadamente cuidadosos a la hora de revisar la estructura impositiva. Me parece importantísimo que esto, sin duda, va a ser un tema para pensar de qué manera se va de manera gradual hacia un escenario de superávit y, sobre todo, cómo generamos los incentivos para que la estructura impositiva sea un estímulo a la inversión, que eso es un tema central. Y no es simplemente reducir impuestos, sino cosas más sofisticadas, ver de qué manera se premia aquel que invierte y de qué manera esto contribuye en los proyectos productivos que mencionaba antes, ¿no? como Vaca Muerta, como la agroindustria, etc. Ahora, ¿se puede bajar el gasto cuando tenés un componente muy alto del mismo indexado a la tasa de inflación? ¿Te referís al tema previsional? Al tema previsional, al tema salarial, ¿no? Bueno, en Argentina hay una discusión que creo que también está planteada de manera muy parcial y yo diría equivocada respecto a la cuestión previsional. El gran problema del sistema previsional en Argentina en este momento es que hace 4 años prácticamente que Argentina no está creando empleo privado nuevo. De las 4 provincias de Argentina, 19 provincias redujeron el empleo privado durante el gobierno de Macri. Hay 2 o 3 que están empatadas y solamente 3 crearon empleo privado. Es decir, la principal fuente de recursos que tiene el sistema previsional, que son los aportantes, los activos que están trabajando, lo que ve es que es una fuente que está un poco renga porque no se está creando empleo, con lo cual aparece este problema y el problema parecería ser que es un sistema que está fuertemente indexado, como tiene jubilaciones. Cuando uno mira los números de jubilación mínima, son jubilaciones bajas, ¿no? Uno mira los valores en dólares, son números realmente que hablan de problemas serios, que además se han agudizado, ¿no? Hemos visto en estos años muchos jubilados con problemas significativos, no pudiendo comprar sus medicamentos. Realmente me parece que el problema hay que encararlo nuevamente, insisto, de las dos puntas. El problema central, si te referimos al tema previsional, es cómo generamos hoy más empleo privado, registrado, como para que realmente el sistema sea sustentable, que yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Cuál es la tarea más acuciante para vos, para el ministro de Economía, que asuma en diciembre el dólar, la inflación, las jubilaciones, la tasa de interés? ¿Qué frente te parece el más urgente? Bueno, es que justamente parece que es un combo, ¿no? Está tan desalineada la política macroeconómica que me parece que hay que irlo acomodando de manera conjunta, ¿no? Me parece que, vuelvo a decir, el nivel del dólar, si se mantiene en la foto, uno diría es un nivel de dólar que es razonable, uno diría se puede trabajar con este nivel de dólar. La tasa de interés claramente no. Es fundamental que el Banco Central tenga las herramientas para empezar a bajarla de manera consistente, ¿no? De manera prudente, que eso tampoco genere una situación de desequilibrio. Uno mira también este escenario. Antes de los controles cambiarios, la gran preocupación era si bajamos la tasa, se va todo a dólar. Bueno, hay controles cambiarios. Y la tasa, de manera inicial, subió, ¿no? No parece muy, muy consistente eso. No digo que haya que bajarla raudamente al 20%, pero evidentemente tiene margen para bajar. E insisto, con un acuerdo económico y social, donde la idea es que estén sentados todos los actores productivos del sector del trabajo, también los bancos, por supuesto, es un actor muy importante, trabajar en forma conjunta para mejorar este problema tan significativo que es la tasa de interés. Pero antes que esto está la cuestión de la confianza. Me parece que es central que un nuevo gobierno pueda recrear esa confianza, que pueda rápidamente generar señales que permitan dar previsibilidad respecto a la deuda, que va a haber una renegociación voluntaria, amigable, que permita resolverlo más temprano que tarde.
Ahora, a priori uno puede imaginarse que, por lo menos en el arranque del próximo gobierno, no va a haber acceso al mercado de dólares. El mercado de pesos medio que se rompió con este reperfilamiento de LECAPS. ¿Ustedes descartan o tienen en cuenta un eventual financiamiento del propio Banco Central? ¿Te referís al financiamiento al tesoro? Tesoro, sí. Bueno, nuestra visión es que no es la mejor herramienta. No estamos pensando que el déficit fiscal se puede financiar sine die con financiamiento del Banco Central. Creo que es una herramienta que existe, que está habilitada por la Carta Orgánica del Banco Central, que mi opinión personal es que hay que usarla de manera muy moderada y muy prudente. Claro, al principio, después nunca se sabe hasta dónde se llega. Por eso, ¿no? Digo, es mi opinión personal. Yo creo que es una herramienta que existe, que está instalada en la Carta Orgánica, que bueno, que hay que usarla de manera muy moderada, ¿no? En Argentina, como nuevamente, las grietas, ¿no? Hay un sector de la profesión que piensa que la emisión monetaria es toda inflacionaria. Bueno, el Banco Central ha mantenido la base monetaria fija desde hace un año y la inflación se ha duplicado. O sea, el problema, insisto, es más complicado. Y otro sector que piensa que se puede emitir y financiar sin ningún límite cualquier déficit fiscal. Digo, ojalá fuera tan fácil, ¿no? La pobreza se eliminaría en 30 días. No es el caso, ¿no? No creo que eso sea factible. Creo que buscar herramientas que permitan lo antes posible restablecer el crédito y, sobre todo, pongan la economía en marcha, porque eso va a ser lo que nos contribuya a generar equilibrio fiscal y un superávit primario hacia adelante. A ver, Alberto Fernández dijo que le gustaría que su eventual mandato concluya con una inflación de un dígito. Son 4 años. Al presidente Macri le indicaron que fue demasiado optimista con fijar metas de inflación que también llegara a un dígito al 4º año. No hay manera de que la inflación baje a un dígito al final del mandato de Alberto Fernández. Pareciera, si uno hiciera las cosas más o menos prolijamente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estamos agregando es un elemento adicional, que es el acuerdo. Perdón que sea insistente, pero me parece que es un elemento novedoso para esta etapa, que creo que lo que va a poder generar son instancias de coordinación, que creo que es lo que más ha faltado en este periodo. Entonces, fíjese que el planteo que se hizo fue un esquema de metas de inflación, cuando en realidad no había ninguna experiencia en el mundo de reducción de inflación con esquema de metas de inflación. La meta de inflación... Discúlpame, ¿y de acuerdo sí hay evidencia en el mundo, hay experiencias en el mundo que haya bueno, funcionado? Yo no quiero abundar demasiado, pero me parece, por ejemplo, el esquema del acuerdo de la Moncloa, que tuvo un capítulo económico, fue efectivo en ese sentido. No, es mucho más amplio, vuelvo a decir. Okay. No me gusta extrapolar casos porque cada país tiene su historia, sus condicionantes particulares, su coyuntura, ¿no? Pero digo, me parece que es un elemento que le puede agregar mayor solidez a esta idea de desinflar con mayor velocidad. Bueno, un poquito apartándonos de lo financiero de la inflación, también se está hablando con mucho énfasis de que el próximo gobierno va a impulsar, entre sus primeras medidas, una ley para Vaca Muerta. ¿Qué nos puede contar al respecto sobre ese proyecto de ley que están trabajando en los equipos de Alberto Fernández? Bueno, la idea fundamentalmente es poder generar un escenario de certidumbre legal y financiera para los inversores en Vaca Muerta. De una gran envergadura, como les decía antes, solo se explota hoy el 4% de Vaca Muerta y ya ha mostrado el potencial que tiene para extraer petróleo y gas. Esto nos permitiría, por la magnitud de esa reserva, comenzar a exportar gas industrializado, en petroquímica. Esto, insisto, generaría 500.000 puestos de trabajo adicionales, una red de proveedores pymes que empieza en Neuquén, pero que termina en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Es decir, hay un potencial gigantesco que hay que aprovechar. En ese sentido, la palabra central para los inversores es certidumbre respecto a la regla de juego. Y Argentina tiene un historial complejo al respecto, incluso, para ser bien claros, en este gobierno, que tuvo hace un tiempito unas reglas de juego particulares que permitió que el sector tuviera cierto despegue, y después las cambió por algunas cuestiones fiscales y eso generó un parate. Entonces, la idea es poder generar un mecanismo legal que además se ha tratado en el Congreso, nuevamente, con esta idea de generar políticas a largo plazo.
Argentina, cuando genera políticas a largo plazo, tiene casos de éxito, ¿no? Yo mencioné el caso de la ley de software, una política aprobada por todos los bloques y es un sector que tenía 19.000 empleos en el año 2002 y hoy tiene más de 100.000. Entonces, yo creo que si nosotros logramos generar mecanismos de consenso y que sean trasladados a un marco legal que dé estabilidad fiscal, garantías de repago, de manejo de los recursos, bueno, esto estamos pensando que va a ser un aliciente muy significativo para la inversión y para el crecimiento en los próximos años y para mejorar las exportaciones, que digo, es un tema central. Creo que sin eso va a ser muy difícil que Argentina resuelva sus problemas de largo plazo. Ahora, plantear esto y al mismo tiempo decir que hay que desdolarizar las tarifas, ¿no es contradictorio? ¿No suena contradictorio? No, yo creo que Argentina lo que tiene que buscar es un escenario tarifario que sea sustentable. Las tarifas de gas van a empezar, de electricidad y gas, van a empezar a bajar cuando Vaca Muerta esté funcionando en régimen. Ustedes fíjense cómo evolucionó el precio del gas en Estados Unidos entre que comenzó la explotación del no convencional y cuando el sector empezó a evolucionar, una reducción en cerca de 5 veces, con lo cual, cuando se llegue a ese momento de explotación a pleno de Vaca Muerta, las tarifas de gas van a ser mucho más baratas y esto va a permitir que la electricidad baje su costo, que el gas natural baje su costo, que complementemos bien con energías renovables, tengamos un sistema energético muy integrado y muy valioso. En el medio hay que generar mecanismos de transición que tienen que ver con cuidar a los hogares de menores recursos con una tarifa social buena, bien implementada, que mejore mucho las falencias que tiene la actual tarifa social de este gobierno, y después generar mecanismos de adecuación de tarifas que sean acorde con el funcionamiento de la evolución de la inflación para los sectores de ingresos medios. Estamos trabajando en eso y pensamos que es compatible esta transición hasta llegar al momento en que las tarifas van a empezar a poder bajar, no subir, sino a bajar por el efecto de una Vaca Muerta funcionando a pleno. Ya, bueno. Quedan 30 segundos, pero me reservé una última pregunta, ya que hay tantos representantes del sector financiero. ¿Qué mensaje tenés para el ahorrista que está muy asustado con el tema del dólar, que le tiene miedo al ahorro en pesos? ¿Qué palabras le dirías desde acá al ahorrista argentino? Primero, que tengo un sistema financiero que creo que está sólido, fundamentalmente porque ha tomado buenas decisiones después de lo que fue la crisis del año 2001, y entonces hoy se ha evitado completamente aquello que fue el descalce de monedas, que hizo que los que tenían ahorros en dólares, pues tenían la plata, el banco lo había prestado a sectores que no generaban dólares. Eso se evitó. Tenemos que generar un sistema financiero sólido, pero sobre todo un sistema financiero que acompañe a la producción. Las finanzas tienen que estar al servicio del desarrollo económico, de las empresas pymes, de la inversión de las grandes empresas. Si logramos eso, vamos a poder lograr sistemas de ahorro mucho más eficaces, de confianza, y que funcionen para financiar el desarrollo argentino a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias, Matías Zulfas, por acompañarnos. Gracias. Gracias, muy bien, agradecemos a Matías Zulfas por su participación en este encuentro y vamos al último diálogo de esta mañana, que va a ser protagonizado por Hernán Lacunza, que es el ministro de Hacienda de la Nación, junto a Fernando González, editor de Clarín, y Hernán Degoñi, director periodístico del diario El Cronista. Los convoco a todos ellos al escenario, por favor. Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación Argentina. Fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como gerente general del Banco Ciudad, gerente general y economista jefe del Banco Central y director del Centro Economía Internacional de Cancillería. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un posgrado de la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, muy bien. Agradecerle antes que nada al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de poder ser parte de este seminario de finanzas de Clarín. Está llegado hace poquitos días de Nueva York, donde estuvo reunido con las autoridades del Fondo Monetario Internacional,
estuvo reunido con la nueva directora, la flamante directora Cristalina Georgieva del fondo. Y bueno, Hernán, antes que nada, con Hernán de Goñi, queríamos preguntarte, arrancar preguntándote un poco el resultado de lo que fue el viaje a Nueva York, qué es lo que se puede esperar de la relación con el fondo para los próximos días, las próximas semanas. Está por delante el desembolso de uno de los tramos de 5.400 millones de dólares. ¿Qué impresión y qué planes tenés en adelante a partir de lo que fue el viaje a Nueva York? Sí, ¿qué tal? Buen día, un placer estar acá con ustedes, gracias por la invitación. La visita a Estados Unidos, que fue a Nueva York, básicamente más con inversores, donde ahí pude recoger, Fernando, pudimos recoger con el equipo una alta expectativa por la Argentina, tanto una vez resuelta la contienda electoral, que va a ser entre octubre y noviembre, cuál va a ser, hay una expectativa por una propuesta por parte de la Argentina de una eventual negociación de la deuda. Nosotros entendemos que hay un problema no tanto de solvencia como de liquidez, y el mercado está priceando esa situación. Obviamente, con la incertidumbre electoral precipita un poco los tiempos. Básicamente diría que la deuda de mediano y largo plazo hay como mucha incertidumbre, entonces que se quiere cobrar todo cash. Obviamente ningún país del mundo puede enfrentar esa situación, pero sí vi buena predisposición y buena acogida. Sobre todo, bueno, vine un poquito antes para escuchar al colega Matías Culfas y acá un poco para enhebrar cuáles son las coincidencias y las disidencias. Las disidencias son más claras, pero me parece que aquí tenemos un enfoque en común bastante semejante respecto a hacer una propuesta de negociación amigable, no hostil, de buena voluntad, que haga más hincapié en la extensión de plazos que en una discusión distinta de los términos de las condiciones de la deuda. Respecto a la otra parte, la agenda, que fue más en Washington, estuvimos tanto con el director interino David Lipton como con la flamante, que creo que asume mañana formalmente, Cristalina Georgieva. También hay una relación fluida con la Argentina, un diálogo, diría, permanente. Vamos a volver a ir dentro de 2 semanas. Es cierto que no hay al día de hoy un desembolso, sino ya lo habríamos anunciado. Eso a veces entiendo un poco la ansiedad en el debate público por tener certezas. Que no haya hoy no quiere decir que no haya en el futuro. Evidentemente hay una incertidumbre electoral en estas próximas 3 semanas que, una vez disipada, va a permitir vislumbrar cuáles son las perspectivas de un programa económico en la Argentina. Diría que eso, por eso, que no haya hoy no quiere decir que no haya en el futuro. Por el contrario, creo que es que va a estar dentro de este año. Va a estar el desembolso y la continuidad del programa con el Fondo Monetario. Los términos del acuerdo, la Argentina ha cumplido con todas las metas monetarias, fiscales, cuantitativas, cualitativas. Por supuesto que en esta incertidumbre que estamos atravesando no es indiferente que sea con el acompañamiento o no de los organismos internacionales. El BID, el Banco Mundial, que también fue parte de la agenda de Washington, así lo hicieron saber y van a concretar los desembolsos pendientes de este año. Y lo que dice estrictamente el acuerdo con el fondo es que el desembolso tiene que ser no antes del 15 de septiembre, pero ha pasado ya en los 4 desembolsos previos, si no recuerdo mal, que no fueron instantáneamente a la fecha de... No hay fecha tope final, sino de inicio, sino que más de uno de ellos se postergó un par de meses, ¿no? Hernán, ¿qué expectativa tenés sobre el proyecto de reperfilamiento que ya llegó al Congreso? ¿Hay, digamos, posibilidad de que pueda ser tratado, discutido antes de las elecciones, o eso va a quedar para después?
No lo sé si antes de las elecciones es difícil la discusión parlamentaria en el medio de una campaña electoral, donde obviamente las distintas fuerzas políticas tienen intereses disidentes en esa trayectoria. De todas formas, está en sintonía, y de hecho lo hemos hablado con representantes de la oposición, con esta visión de hacer una propuesta de negociación no hostil, sino voluntaria y amistosa con los acreedores. El proyecto lo que introduce son las cláusulas de acción colectiva para las deudas, los bonos en jurisdicción local, que básicamente es un instrumento de negociación para desestimular la aparición de holdouts o la aparición oportunista de acreedores no cooperativos. Ese es un mecanismo posible, puede haber otros, pero entiendo que tenemos en ese campo tenemos una, y es importante también que se discuta en el Congreso, porque el que tiene que renegociar la deuda es la Argentina, ¿no? Un gobierno en particular o un partido político en particular. Así que tenemos que hacerlo con el consenso de oficialismo y oposición. Este gobierno, el próximo, sea quien sea. Así que el ámbito natural para institucional para ese consenso es el Congreso. Hernán, asumiste el 17 de agosto, digo bien, ¿no? Sí, me nombraba el 17 de agosto. Recordamos la fecha porque justo el día que se reunió con Macri, ese sábado, River le hizo 6 goles a Racing, ¿no? Y así que los dos recordamos bien ese sábado. Así que se ha sobrepuesto a esa instancia. Ahora enfrentar el desafío de la Argentina. Te toca ser el ministro de Hacienda que tiene que establecer un puente entre el gobierno y el que gane, el próximo gobierno, el que gane las elecciones el 27 de octubre. ¿Cuál es la mayor dificultad, cuál es el mayor desafío de poder establecer ese puente económico para la Argentina en la situación en la que está, ¿no? Sí, primero es un puente entre un gobierno que está en ejercicio y otro, un futuro que no sabemos si va a ser el oficialismo o la oposición. O sea que es una gestión, si se quiere, de un proceso electoral, donde el objetivo de primer orden que me pidió el presidente Macri en ese sábado 17 de agosto, cuando hablamos por teléfono, inicialmente fue que la prioridad sea cuidar a los argentinos en ese proceso como objetivo de primer orden y por más que era un momento delicado, dado que tras las elecciones primarias había habido un corte abrupto del financiamiento voluntario hacia el sector público, que se había manifestado una más que duplicación del riesgo país, en una no renovación de las letras de la deuda a corto plazo y también en una suba como del 25% en el tipo de cambio. Visto ese escenario que era delicado, tomamos esas decisiones que son de público conocimiento, que siempre, las dos que más destacan son la extensión de los plazos de la deuda a corto plazo y el control de cambios, que son medidas que entendemos, después también se envió el proyecto de presupuesto, también para dar una perspectiva de comportamiento fiscal para el año próximo, que se discutirá en el Congreso, y también el proyecto de inclusión de cláusula de acción colectiva. Esas cuatro acciones lo que tratan de dar es también una proyección hacia el futuro de la Argentina, por ejemplo, con el presupuesto. Y estas medidas las entendemos, Fernando, como de carácter transitorio, incómodas. Y por supuesto que no son, ningún país del mundo va a desarrollarse con controles de capitales severos. Entendemos que son controles de cambio severos, entendemos que son necesarias en la transición para evitar daños mayores. Si todos estamos de acuerdo, o creo que hay un consenso bastante amplio respecto a que los actuales niveles de tipo de cambio real, bilateral, para situar nada más que parámetros, el tipo de cambio real bilateral peso dólar actual es 90% más alto que el oficial de fines de 2015, 60% más alto que el de abril de 2018, que fue cuando empezó esta turbulencia, 25% más alto que el promedio de las últimas décadas. Entonces, si todos estamos de acuerdo con ese diagnóstico, cualquier suba adicional del tipo de cambio sería nada más que gratuita y nociva, porque trasladaría a precios y con lo cual el tipo de cambio real, que es lo que importa,
no cambiaría nada. Entonces, en ese escenario, obviamente, en un escenario de alta desconfianza o de turbulencia financiera, hay presión sobre el tipo cambiario irracional, porque el que equilibra la relación de la Argentina financiera y comercial con el mundo está, diría que inclusive la moneda subvaluada, la moneda local, de modo que, o el tipo de cambio muy alto, de modo que es para contener esa presión irracional y tiene ese fin exclusivamente transitorio. Superada la incertidumbre electoral, entiendo que va a haber espacio como para, y una vez también encarado la negociación de la deuda y resuelta, que no es que hay que hacerle, no es que hacen falta 8 meses, una negociación voluntaria, bien diseñada, con acuerdo de oficialismo y oposición, se hace en 6 semanas con los acreedores, con lo cual, disipada esa incertidumbre electoral y financiera, entiendo que las medidas de este tipo. Y otra cosa que quiero decir también, y hacer mucho hincapié, escuché los paneles anteriores, a veces se hacen análisis de equilibrio parcial, ¿no? Y se miran, bueno, obviamente que estas medidas tienen daños colaterales indeseados. Por ejemplo, se mencionó la extensión o el reperfilamiento, la extensión de deuda a corto plazo en algunos instrumentos de ahorro. Siempre lo hicimos con, como los fondos comunes, siempre lo hicimos con el norte de tener al ahorrista minorista preservado, tanto en control de capital de cambios como en el reperfilamiento. Y por eso los dejamos afuera de ambas decisiones, o por lo menos en control de cambios hasta $10,000, que es un nivel mucho, muy superior al promedio de las transacciones diarias. Ahora, siempre hay que mirar con equilibrio general, porque si vinculamos el primer panel con el segundo, donde el presidente del Banco Central destacaba la importancia de la prudencia monetaria, ¿sí? Uh-huh. Después cuando vemos, cuando racionalizamos las medidas que se tomaron, obviamente tuvimos en cuenta ese equilibrio en el mercado de pesos, además del equilibrio en el mercado de divisas, porque finalmente la economía es un sistema como el cuerpo humano, entonces cuando uno tiene jaqueca y toma una aspirina, por ahí le da acidez, pero si deja de tomar la aspirina por la acidez, le vuelve el dolor de cabeza. Entonces siempre hay que analizar todas las medidas bajo un paraguas, bajo un enfoque de equilibrio general y no parcial, porque si no, el cuerpo humano colapsa, ¿no? Hernán, hoy estuvieron, el tema de la mañana fue el ahorro en el arranque, están los principales bancos representados acá por sus presidentes. Me gustaría que nos dieras una evaluación tuya sobre cómo se comportó el sistema financiero en este clima y contexto de control de cambios, ¿no? Donde hubo un estrés por el tema de depósitos, pero bueno, nos pone a la Argentina otra vez frente a este dilema de cómo hacer convivir dos monedas dentro de un mismo sistema. Sí, déjame un minuto, una reflexión más estructural y después voy a lo coyuntural. Primero, el subdesarrollo del mercado financiero argentino de décadas, digamos, en la década del 30, nuestra monetización, si miramos el M3, la medida más amplia o el total de la cantidad de dinero sobre el producto era 45% del producto, hoy es 25%. Mientras que América Latina pasó de 20 a 70, o sea, fuimos, y eso obviamente fue por una serie de prácticas indebidas en materia de ahorro, y tenemos que tener en cuenta, a veces decimos, bueno, falta crédito, no hay mercado de capitales, no hay mercado de crédito local. Bueno, para hacer pan hace falta harina, para que haya crédito tiene que haber ahorro, para que haya crédito en moneda local, tiene que haber ahorro en moneda local, porque el ahorro externo demuestra ser más volátil del que necesitamos. Y para que haya ahorro en el mercado local, tiene que haber garantía sobre ese ahorro, por eso preservamos, como en las medidas que tomamos, como condición de primer orden, que justamente separamos los recursos para garantizar los depósitos. Parte del consenso que afortunadamente construimos, vine a escuchar, como dije, a Matías Culfas para ver dónde tenemos más coincidencias. Creo que lo destacó también Guido Sandleris. Afortunadamente, un consenso que tenemos desde hace un par de décadas es que tenemos que tener, no tenemos que mezclar los pesos y los dólares en el sistema financiero.
Y gracias a eso y a esos niveles de liquidez, si voy a tu pregunta, y la sobrecapitalización que tienen los bancos hoy y que no están expuestos al riesgo del sector público y que no tienen descalce de monedas como sí lo tenían en 2001, bueno, eso es lo que permitió que en esta coyuntura, que fue bastante tensionante, el sistema financiero se comportara como un factor de absorción y no de propagación de la crisis. Y de hecho tuvimos un par de días de salida de depósitos, pero como estaban los recursos líquidos, que no bajaron, siguen estando, tenemos niveles de liquidez muy elevados por las malas razones, por la historia, pero bueno, afortunadamente para estas coyunturas, dado que el sistema reaccionó, respondió con holgura, me acuerdo, nos juntamos con muchos de los aquí presentes, si piden un dólar hay que poner dos arriba del mostrador para mostrar que todo está disponible. Esa reacción preventiva fue lo que permitió, esa reacción rápida, recobrar la calma, ¿no? ¿Es posible frenar, digamos, todos sabemos cómo la suba del dólar impacta sobre la inflación? ¿Es posible frenar de aquí al 10 de diciembre esa suba de la inflación, esa tendencia a seguir subiendo? ¿Cómo se logra eso? Bueno, también una de las... Cuando me convocó el presidente, que había habido la suba del tipo de cambio en la semana post-primarias, hicimos el análisis, le hicimos el diagnóstico del mercado de cambios y del nivel, sobre todo del tipo de cambio. Me dicen, bueno, que este salto sea el último, porque todo esto va a la inflación y va a la pobreza y va al poder adquisitivo. De modo que hemos trabajado para que ese salto sea el último. Seguramente va a impactó algo en agosto, iba a impactar algo en el mes que está terminando, en septiembre. Por ahí un poquito menos de lo que se esperaba inicialmente, pero sí después la inflación venía decreciendo a un ritmo, la que venía prevista para ese agosto en las dos primeras semanas era inferior al 2% mensual, que sigue siendo alto, pero bueno, venía bajando de manera sistemática durante el cuatrimestre previo. Bueno, pues debería retomar ese sendero, por supuesto, con niveles de inflación que estoy hablando muy alto, pero que con ese sendero debería bajar ya en 2020 y permitir alguna recuperación de la economía en el año próximo. En el presupuesto, la inflación de cierre este año es del orden del 53% y para el año que viene previsto un 34%, que también, Fernando, tenemos que recoger como parte de esta experiencia que ser demasiado ambiciosos en metas que no generan la credibilidad suficiente es contraproducente. Así que también es parte de la autocrítica que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo queda el 2019 en términos macroeconómicos de cara a una gestión que va a empezar con algunos temas resueltos y otros no? ¿Qué pondrías en la lista de lo resuelto, por ejemplo, tipo de cambio, precios relativos, situación tal vez financiera un poquito menos urgida por el reperfilamiento, el escenario fiscal? ¿Cómo, digamos, cuál sería tu balance sobre cómo está dejando tu gestión hasta ahora en términos de lo que va a heredar quien asuma el 10 de diciembre? En mi gestión es de un mes, así que no me quiero arrogar méritos que yo no tengo, pero... está bien, Hernán, la pregunta, porque en realidad cuando uno mira el programa económico, siempre a veces tenemos la tentación de mirar los periodos presidenciales o los periodos políticos como... Y la economía tiene mucha inercia y lo que se siembra hoy se cosecha ni siquiera el año que viene, por ahí dentro de 5 años. Se parece más al ciclo de los árboles frutales que a la cosecha fina y gruesa, que es más bien estacional, ¿no? Entonces, las reformas maduran a unos cuantos años más tarde. Y en ese sentido, Hernán, si uno, digo, es cierto que en materia de bienestar, si la medimos por lo que afecta más a la familia, que son el poder adquisitivo, o sea, inflación y empleo, dicho sea de paso, también hago acá un paréntesis, en estos 4 años se crearon 1.250.000 puestos de trabajo, ¿no? Que a veces uno lo pone en perspectiva y no alcanzó, porque aumentó más la oferta de trabajo, o sea, la cantidad de gente que busca trabajo y aumentó el desempleo. Pero tampoco es que se destruyó, digo, porque esto es dato del INDEC, si creemos los malos, también creemos los buenos, ¿no?
Cierro el paréntesis. Pero indudablemente, más allá de ese atenuante, en términos de bienestar, los resultados no fueron los esperados, pero digamos, el punto de partida, la plataforma de despegue o de inicio del próximo mandato presidencial, sea la confirmación del oficialismo o de la oposición, es mucho más robusto, mucho más sano que el que había a fines de 2015. O sea, todo el trabajo que se hizo le da una plataforma para hacer pie de despegue al próximo gobierno, repito, sea oficialismo o oposición. Me baso esto en que la Argentina creció bien cuando teníamos superávit gemelos entre 2013 y 2007, los perdimos entre 2008 y 2011 y empezamos a teclear y ya nos habíamos perdido entre 2011 y 2015 y el crecimiento fue negativo y la inflación fue del orden del 30%. Lo importante es volver a generarlo. Si este año vamos a tener, después de un ciclo largo de 4 años, vamos a terminar con casi equilibrios gemelos entre superávit primario y superávit externo, proyectados a superávit para 2020. Eso nos va a dar, digo, porque si hay desequilibrio fiscal, o eso es más deuda, o más impuestos, o menos gastos, o sea, política fiscal restrictiva. Si hay déficit externo, como llegó a haber, de 5 puntos del producto, y eso es más tipo de cambio. Entonces, eso estará corregido, los precios relativos también de las tarifas, la energía. Hemos resuelto la cuestión energética, empezamos a ser exportadores netos desde importadores netos. No solamente en materia nacional, sino también en las provincias, pasando de tener déficit a superávit. Eso se consiguió también, un hecho no menor, bajaron los impuestos en Argentina, lo escuchaba recién a Matías. Bueno, por supuesto que eso no se traduce inmediatamente en más inversión, porque tampoco las cosas son unicausales, que uno toca una perilla y el resultado es instantáneo, pero bajó ganancias, bajó bienes personales, la alícuota promedio pasó de 1 a 0,6, ganancias subió sucesivamente el mínimo no imponible varias veces a las personas, también a las empresas, bajaron las retenciones a las exportaciones, las no soja eran 20 y poco y ahora son parecidos al 7%, bajó el impuesto al cheque que se puede tomar a cuenta de otros impuestos, bajaron los impuestos al trabajo y hoy el presidente anunció, porque creemos que ese es el camino que viene, creo que la Argentina tiene que hacer en el próximo mandato, sea quien sea el presidente, una coalición proexportadora para darle sustentabilidad de las divisas, que es lo que siempre nos termina asfixiando, y proempleo, que es para darle sustentabilidad social. El empleo es el gran organizador social. Pero bajaron impuestos provinciales también, con instituciones que se crearon, la ley de responsabilidad fiscal, el consenso fiscal, bajó ingresos brutos. Vengo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires volvió al sector privado 50.000 millones de pesos anuales, bajó sellos, bajaron impuestos a la energía. Los impuestos son altos, sí son altos, pero son menos altos que hace 4 años y eso da más competitividad. El tipo de cambio real, como decíamos antes, es competitivo, las exportaciones crecen por 4º año consecutivo, van a crecer también el año que viene, eso es lo que nos libera de la restricción externa. Hay un montón de reformas que yo llamo silenciosas, ¿no? Que hacen a la competitividad. Operar un contenedor en el puerto de Buenos Aires en 2015 costaba $500, hoy cuesta 200. La energía eléctrica y el gas que hoy llega a la industria del Gran Buenos Aires es 30% más barata que la de Brasil. La modernización del Estado, bueno, todo eso que hace al costo argentino, la infraestructura que se ha hecho, se ha reducido, con lo cual eso aumenta la tasa de crecimiento potencial de la Argentina. Yo sé que hablar de esto en el medio de esta nube de incertidumbre electoral que contamina al panorama financiero del día de mañana, bueno, parece, pero creo que los fundamentos estructurales que quedan a partir de 2020 son mucho más robustos que los que había en 2016. Hablabas de la baja del impuesto a las provincias. ¿Es posible acordar con las provincias en este momento? Recordemos que están reclamando por el endeudamiento que tienen las provincias en sí, por la quita del IVA a los alimentos que les impacta al presupuesto de las provincias. ¿Tenés margen para poder llegar a algún tipo de acuerdo con las provincias? Bueno, creo que sí. Eso también me obliga a una tendencia como a hacer
reflexiones más estructurales. Esta búsqueda de consenso que destacó Guido y que destacó también Matías, que algunos ya tenemos, ¿no? Como la necesidad de que haya equilibrio fiscal para que no suba la deuda irrefrenablemente o no haya emisión, la que tuvimos sobre el sistema financiero, hacerlo robusto hace un par de décadas, porque aprendimos por las malas razones, pero aprendimos. Tenemos algunas otras, pero también en esta búsqueda de consenso, Fernando, contestando tu pregunta, a veces, si acá preguntáramos si estamos contentos con cómo vivimos, creo que casi unánime dirían que no. Si decimos hay que cambiar, casi unánime dirían que sí. Si dijéramos, bueno, ¿quién empieza? Nadie pasaría al frente, ¿eh? Porque siempre uno mira, bueno, a ver que empiece el otro, qué sé yo. Entonces, los sindicatos, no cambiamos las reglas laborales. Algunos empresarios, no compitamos con Europa, ¿sí? Y en el caso del sector, del intrasector público, siendo a tu pregunta, a veces se confunde el federalismo con el sálvese quien pueda, como si el resultado fiscal de una nación fuera resultado del ejecutivo de turno. Primero que se vota la deuda es la suma de la variación de deuda es la suma de los déficits de ese periodo. Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que lo que varió la deuda entre 2015 y 2019 es ese presupuesto se votó en el Congreso, donde los gobernadores, las provincias tienen su influencia. Y en el caso que vos me preguntás concreto, el Gobierno Nacional tomó una medida para aliviar una situación estresada que había en las familias en el posterior a las elecciones primarias, porque hubo un shock cambiario. Y eso afecta y obviamente también iba a haber inflacionario, eso afecta el poder adquisitivo de la canasta de las familias. Por un decreto de necesidad y urgencia no había tiempo de hacer una ley, pero digamos, el federalismo no es que somos socios en las buenas sino en las malas, ¿no? Porque esas familias viven en las provincias. Dicho sea de paso, los recursos de origen nacional de la provincia hasta el mes de septiembre eran 100.000 millones de pesos superiores a lo que estaban presupuestados. Y nadie discute si eso corresponde o no a las provincias. Con lo cual, a la hora del esfuerzo fiscal también tenemos que ser solidarios. El federalismo no es autarquía y que de la nación se ocupe otro, ¿no? ¿Incluirías también a la justicia en esta necesidad de mirar el equilibrio general? Absolutamente. Bueno, es que el sistema de gobierno que tenemos, el constitucional, el de los tres poderes diseñado por Alberdi, es sabio en ese sentido, digamos, de poner pesos y contrapesos, pero digamos, todos los tres poderes tenemos, afortunadamente tenemos pesos y contrapesos, porque el gobierno, el ejecutivo que trata de saltear eso es más peligroso. Pero los tres poderes tenemos que mirar con equilibrio general. No es que el bienestar, la democracia, en el siglo XX perdimos tres grandes activos, ¿no? Las instituciones políticas en el 30, la estabilidad a mediados de los 40 y el crecimiento a mediados de los 70. La institucionalidad política la recuperamos el 83. Del 83 para acá la pobreza es 36% promedio y la inflación es 69% promedio. En eso probamos recetas de todo tipo, ¿no? Liberales, ortodoxas, heterodoxas, más intervencionistas, menos convertibilidad, tipo cambio fijo, flotante, emisión, de todo probamos. Tenemos que hacernos cargo, por lo menos los dirigentes, los funcionarios, también los empresarios y también todas las fuerzas vivas de la sociedad civil, pero por lo menos el sector público, ejecutivo, judicial y legislativo, que ese 36% que nos interpela, es una vergüenza para todos. Vos hacías un resumen de las medidas, los avances que notabas en estos años, sobre todo en temas estructurales y demás. Lo cierto es que viene el gobierno de una derrota contundente en las PASO. El sábado, en la movilización en las Barrancas de Belgrano, el presidente habló de medidas de alivio para el salario. Hoy anunció hace un rato nada más
reducción de aportes patronales para las pymes que tengan que contratar empleados. ¿Qué hay de estas medidas para tratar de lograr un alivio en lo inmediato? Sí, son medidas, Fernando, para pensar la Argentina que viene, como decía hace un rato, una coalición pro-exportadora para darle sustentabilidad macro al programa económico y uh-huh. pro-empleo para darle viabilidad social, sustentabilidad social. Las medidas que anunció hoy el presidente van en el segundo andarivel, que es eximir de impuestos al trabajo. Si ustedes me dan a elegir a mí un impuesto que hay que bajar, si tengo que poner todo el sacrificio fiscal en un impuesto, lo pongo en impuestos al trabajo, porque en eso no es cierto que lo pagan los empleadores o los trabajadores, lo paga siempre que tiene menos poder de negociación. Hoy para cuando una empresa paga, asume un costo laboral de 100, el trabajador recibe 65, o sea, hay un impuesto muy alto ahí en un bien que es escaso, que es el empleo, ¿sí? Entonces, la verdad que si tuviera que hacer todo el sacrificio fiscal lo haría ahí, y que pudiera hacerlo haría ahí. Y las medidas de hoy son justamente aliviar, sobre todo para las pymes, que son las más que generan más del 80% del empleo argentino, durante el primer año que no haya impuestos al trabajo para la creación neta de empleo, o sea, sobre la plantilla actual, el excedente, y en el segundo año una exención del 50%. Eso fue lo que hoy anunció el presidente, y entendemos que ese tiene que ser el, vos lo llamaste alivio, el norte que tenemos que seguir entre 2020 y 2023. Hernán, hago la última pregunta de mi parte. Hablamos de pymes, hablamos de crédito a la mañana. Me gustaría que nos des un panorama sobre cuánto tiempo crees que la tasa tiene que llegar a estar en estos niveles, entendiendo que la tasa que hoy tiene que cobrar el sistema financiero es tal vez el precio de la desconfianza hacia ese sistema. ¿Hay posibilidades de que veas un descenso en el mediano plazo, en el corto plazo? Sí, primero, esta tasa no es normal, es una tasa de pánico, diría. No es una tasa sustentable, esta tasa de interés. Pero sin contradecirme, voy a volver a la noción del cuerpo humano, del equilibrio general, ¿no? Uno no le da un sedante y un energizante al mismo tiempo, porque el organismo colapsa. Entonces, lo que está haciendo hoy la tasa es estimulando el ahorro en pesos para que no se dolarice, ¿sí? Así que en la medida que hemos conseguido una estabilidad cambiaria en estas últimas 5 o 6 semanas, en la medida que eso se solidifique y mucho más cuando pase la incertidumbre electoral, la tasa va, no diría que se va a derrumbar, pero va. Y de hecho ya el Banco Central dio una señal uh-huh. Que puso el piso, lo bajó bastante, uh-huh. creo que de 78 a 68. De acuerdo. Está bien, de niveles estratosféricos, ¿no? Pero está marcando el camino que esperamos que va a recorrer, ¿no? Te hago un ejercicio de 78 a 68 entre septiembre y octubre, perdón. Claro. No, te planteo un ejercicio de imaginación extremo, si se quiere. ¿Cómo te imaginás los 4 años que vienen de la Argentina de gestión económica si le tocara la posibilidad a Macri de revertir el resultado de las PASO, poder ir a un balotaje, eventualmente ganar, y si Cambiemos siguiera en el gobierno? ¿Cómo te imaginás esa gestión económica, esos años de gestión económica que vienen? Te lo voy a plantear empezando de una autocrítica y contestando tu pregunta de lo que sigue. Diría que el triángulo de las Bermudas inicial, que era que estábamos en recesión, había alta inflación, y en el tercer vértice teníamos todos los precios relativos dislocados, o sea, el dólar atrasado, las tarifas atrasadas, y entonces eso generaba déficit fiscal y déficit externo. Este último vértice fue lo que se trabajó y se resolvió. Y digo, la autocrítica, y bueno, no era posible crecer si al mismo tiempo teníamos que arreglar el atraso cambiario y el atraso de tarifas, o bajar la inflación si teníamos que subir las tarifas. Bueno, este vértice ya no está más, ya está resuelto, ¿sí? Entonces, ese trilema hoy, entonces, habiendo construido esa plataforma que antes hablábamos con Hernán de equilibrios
gemelos, el fiscal y el externo. Bueno, ahora viene sí una plataforma de despegue para poder focalizar las políticas en el empleo y en las exportaciones como motor del crecimiento, que no, obviamente no tienen los suficientes caballos de fuerza las exportaciones por la participación que tienen en el producto, pero de la mano con eso, dándole sustentabilidad macro, porque al fin y al cabo una disidencia que tenemos con la oposición es que la inflación no es tanto de la estructura de los mercados, sino que es de los desequilibrios macro, no solo monetarios, también fiscales, externos, ¿sí? pero es de orden macro. Resuelto esos desequilibrios macro, entonces podrá empezar a bajar la inflación y a recuperar de manera sistemática el salario real, que en los últimos 18 meses cayó, pero resuelta esa incertidumbre, esos desequilibrios macro y superada la incertidumbre política, electoral, podemos retomar el sendero que no era de euforia, pero sí de crecimiento. En julio la economía había crecido 1,2% desestacionalizado, venía muy atrasado, pero se puede retomar ese sendero. Entonces, la verdad que el próximo mandato, Fernando, deberíamos aspirar a crecer 3% anual. Si crecemos a ese ritmo, no hice bien la cuenta, pero en 25 años somos el doble de ricos. Eso es lo que tenemos que lograr. Yo, si es 3% anual, digamos, firmo por el 2, te digo. Por el 2%. Me quedo con, ¿no? Nos quedamos con un concepto de Hernán Lacunza, que es, vine a escucharlo a Matías Culfas para ver si podemos encontrar algunas coincidencias. Y me parece que ahí está lo importante. En un momento como el que está viviendo la Argentina, si el ministro de Hacienda viene a escuchar al principal economista de la oposición en este momento, a ver si encuentran coincidencias, es que estamos con una luz de esperanza, con una expectativa de que las cosas puedan ir mejor en Argentina, porque si hay algo que falta es el consenso, y el consenso requiere, antes que nada, escucharse. Así que, bienvenido. Hernán Lacunza, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias al ministro de Hacienda, a Hernán Lacunza, por su participación en este último panel de la edición de Desafíos de la Argentina que viene. Pronto tendremos otro encuentro. Bueno, llegamos así al final de este primer encuentro, organizado por Clarín Eventos. Una vez más agradecemos, por supuesto, la asistencia y la presencia de destacados oradores y el apoyo de auspiciantes, la Asociación de Bancos de la Argentina, Banco Galicia, Banco Superviel, Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad. Y los esperamos en el próximo encuentro. Buenos días a todos, nos vemos pronto. Muchísimas gracias.